Buena gente, buena. Vamos a ir empezando ya el cafelito de Mongolia. Va, yo voy ya por el tercer café, ¿eh? Voy por el tercer café de Mongolia ya. Comenzamos con el cafelito de Mongolia de martes 18 de enero de 2022. Buenas a todos los que están saludando por el chat. Esta mañana me he levantado y hace un grado en Valencia soleado, que no hay nada como el frío cuando está soleado. Qué maravilla, ¿eh? O sea, yo, es que pasar frío y estar solecito para mí, crema. Buenos días, gente, pero vaya tía, súper bien. Vamos a darle cañita a ese cafelazo. Espero que todos tengáis ya listo la bebida caliente isotónica IOU, cafeínica regenerativa, que tengáis por ahí, ¿vale? Es un sorbo porque... Ay, me cafeleo todo, buenos días a todos. Esta mañana, por cierto, me he levantado. Tenía un montón de solicitudes de lo del proyecto Unreal. Ayer dije, oye, ya podéis escribir y tal, no sé cuánto. Me he levantado y resulta que todas las notificaciones de Trello y todas las notificaciones del Drive te llegan al email. Hostia, tú. Tienen el email 100 y pico de notificaciones. Y digo, Dios mío. Digo, claro, 100 y pico no porque sean 100 y pico de personas, sino porque algunas te llegan duplicadas, te llegan la mitad de Trello, la mitad del Drive. O sea, es una locura. Y claro, encima tengo que ir comprobando una por una para ver si es alguien que de verdad está en nuestro Discord y que de verdad reacciona al mensaje, y tengo que ir mirando a ver quiénes son. La gente no se identifica, ¿vale? Un tío que se llama Paco en Discord se llama Angelina Jolie en Drive, ¿vale? Y digo, pero por favor, o sea, Angelina Jolie, ¿por qué no me has dicho que te llamas Paco? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, y digo, ¿quién eres? No sé quién eres. ¿Cuántos somos de momento? Creo que he llegado a 20. He parado en 20, porque esta mañana tenía que preparar esto, tenía que ducharme y todo el rollo. Y he ido revisando mientras que me tomaba el primer café. Digo, venga, uno, otro, pero claro, apunto. Digo, yo miro la solicitud del email, ¿no? Digo, voy a ver, espérate, voy a dejar la música, tío, porque es muy interesante esto de ir hablando con una música en máquina de fondo. Vale, así, voy a dejarlo así. Yo lo que hago es que miro el email, ¿vale? Miro la siguiente notificación por la más antigua. Digo, a ver, la más antigua, yo qué sé, Chisu, ¿no? Y digo, a ver, Chisu me está pidiendo acceso a Drive. Vale, voy al mensajito de que yo puse en Discord y digo, a ver, Chisu ha reaccionado, porque puede ser alguien haciéndose pasar por Chisu, ¿vale? Alguien que se ha creado una cuenta que se llama Chisu sustituyo a Kratos, @gmail.com, y digo, hostia, pues puede ser, ¿no? Chisu, porque es creíble. Pero digo, voy a ver. Y lo mismo, Chisu no ha reaccionado al mensaje y es alguien que está haciendo pasar por Chisu. No, pero digo, Chisu sí ha reaccionado, por tanto entiendo que es él. Digo, vale, Chisu ha reaccionado al mensaje, por tanto, este Chisu. Le doy acceso al Drive. Luego digo, vamos a ver si también me ha pedido acceso al Trello. Busco su notificación de Trello. Vale, aquí la tengo. ¿Cómo se llama en Trello? Chisu y Kratos, hermanos gemelos. Digo, perfecto, es el mismo. Venga, vale, pues es creíble. Digo, venga, lo apunto también en el Excel. Todo esto lo voy apuntando en el Excel, ¿vale? Más que nada para que sepamos quién es quién. Porque como tenéis multinick, es un coñazo, ¿me entiendes? Lo estoy apuntando en un Excel interno que tenemos nuestro, que todos los que entréis ya podéis verlo, pero solamente pueden verlo los que entren, ¿vale? Solamente pueden ver los que estén. Me vas a gastar el nombre, dice Chisun. Kratos. Angelina soy yo, pero solo por la noche. Vale. Bueno, buenas chicos, buenas a todos. ¿Quién es Paco? ¿Dónde está? Que se presente. Paco Angelina Jolie. ¿Te ha llegado el correo? No lo sé, tío, no lo sé. A ver, lo puedo mirar, mientras que estoy aquí. Puedo mirar, es que tengo ya, o sea, he conseguido limpiar, otra vez han crecido. No sé, tío. Ahora tengo 30 más. Bueno, lo miraré después. Tengo 30 más. El correo indiaco, espero que no sea correo postal con un disquete dentro. De todas maneras, para saber cuántos somos, podéis entrar en el Drive y hay un Excel que lo clicas y te sale los que somos de momento, ¿vale? Bueno, a Mimi. Mira, a Mimi, por ejemplo, le he dado acceso esta mañana, que me acuerdo. Me acuerdo de los que le he dado acceso esta mañana. Ya tenéis acceso, algunos, ¿eh? Tenéis acceso al Trello y tenéis acceso al Drive, ¿vale? Recordad que esto es solamente para los que quieran estar, de alguna manera, involucrados con el proyecto Unreal, ¿eh? No tiene nada que ver con el resto. El resto no queréis saber nada de esto, pues ya está, ¿vale? Atención a todas las ¡Marco! ¡Hostia, 9 mesotes! Besote, Marco, muchísimas gracias, tío. Te iba aquí el pechaco, muchísimas gracias por estar ahí apoyando con el primazo. Marco, 9 meses ha nacido un niño. Ya no lo apuntamos, pero ha nacido. Que por cierto, los niños los tengo apuntados todos aquí. Ah, dije que lo iba a poner en la pared, pero al final no he recortado la hojita, la tengo guardada. Pero la tengo que poner, la tengo que poner. Quizás aquí. ¿Va a tenerla a mi lado? No sé. O aquí enfrente para verla más fácil. No sé. Bueno, ya veré dónde la pongo. ¿Qué es el proyecto Unreal? It's No Mon, tienes un vídeo en YouTube que lo explica. ¿Vale? Vas a YouTube y te miras el vídeo.
¿vale? Y ahí lo ves, la explicación, ¿vale? Es un proyectillo así chulo que vamos a empezar porque somos unos curiosones y nos gusta hacer cositas juntos. Parece que me conozca, dice Indiaco. Sí, ¿verdad? Pues esta mañana me inflaba a revisar solicitudes, pero bueno, ya va tirando, ya va tirando. Este viernes, aquí estamos, a martes. No, tengo que preparar. Este viernes empezaremos con el proceso de ideación, el proceso creativo. Vamos a dar una vueltecita al proceso creativo, ¿vale? Si encontramos... Bueno, también presentaré ya las herramientas. Pues espero el viernes haberle dado ya acceso a por lo menos a toda la tanda que se apunte esta semana. Y ya podré presentar la herramienta del Drive, cómo se va a usar, la herramienta del Trello, cómo se va a usar, porque habrá gente que no sepa usarlo. Pues oye, pues mira, rápidamente, esto se usa así, 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 ya está, ¿vale? No tiene mucho más. Hostia, me estoy pisando algo. ¿Qué hago, la leche? Estoy pisando un hilo del pantalón. Y digo, alguien me está tirando del pantalón, tío, qué miedo me ha dado, me cago en la leche. Por cierto, ha salido ya, que no lo traigo como noticia, aunque lo podríamos traer como... No lo traigo como noticia porque me banean. Ha salido ya el primer tráiler de Moon Knight. O sea, el primer tráiler de Moon Knight. Lo habéis pasado por el canal de películas de Discord. Lo he visto. Y de momento tiene buena pinta. Voy a decir que tiene buena pinta, ¿vale? Vale, no quiero decir... No quiero soltar spoiler, pero... Digamos que el CGI me ha parecido muy low level, el CGI, ¿vale? CGI me ha parecido de serie B total. El CGI, ¿vale? Todo lo que no era CGI me ha molado, ¿vale? Porque a mí la historia rollito paranoia me molan. Pero... ¿Qué tal está con el tío Kratos? ¿El tío? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, Simbos. Hostia, Simbos ha perdido el GIF de esta mañana. Voy a poner solamente el GIF un segundo para que Simbos lo vea, ¿vale? Porque he dicho que ese GIF era Simbos al salir del gimnasio. Este es el GIF. Míralo. Uy. Ay, Oma. ¡Ya! Ahora aparezco yo, claro. Esto ya... Esto es una... Pues, esto es... Se hunde el programa ahora mismo. Se hunde el programa ahora mismo, claro. El puto Ryan Gosling. Y después salgo yo... Pues no tiene cierto sentido. Bueno, Juan Maca. Vaya contraste. Yo sabía que hay ciertas cosas. Para mañana lo hago diferente, para mañana lo hago al revés. Para mañana intento poner algo muy desagradable en el GIF y después salgo yo así, ¿vale? O salgo yo quitándome la camiseta y a ver qué pasa. Vaya subiendo de vez allá ahora, sí. Ay, Dios mío. Vale, recolectando, iba a decir. Bueno, sí, como si fueran chirivías. Recolectando noticias para hoy. Me he encontrado que hoy estamos un poquito internacionales, ¿vale? Vamos a hablar de dos o tres noticias bastante internacionales. ¿Vale? También un poquito de Djokovic. Se vuelve otra vez un poquito de Djokovic. Ya nada. Apuntes solamente, ¿vale? Vamos a hablar del precio de la luz. Y vamos a hablar también de algún antivacunas por ahí que se ha vuelto todo loco, ¿vale? ¿Vale? Y vamos a hablar también del culebrón de Blizzard. Vamos a hablar del culebrón de Blizzard, que parece que sigue un poquito más. Y vamos a hablar también de un posible... Esto yo no sé hasta qué punto es la verdad, ¿vale? Un posible Game Pass para PlayStation en PC. Rumor todo, aquí no hay nada confirmado, ¿vale? Olvídate, ¿vale? Ojalá los juegos que salen en PC de PlayStation entraran en Game Pass. Ojo, imagínate que Sony dijera, oye, pues mira, que mis juegos de PC los voy a meter en el Game Pass. Me da una embolia, ¿sabes? Me da una puta embolia, tío. Me da una embolia, o sea, impresionante. Vale, gente, así que venga, vamos a empezar con la primera... Noticia, una pareja de A Coruña recibe una factura de la luz de 6.860 euros. Y dice, ni que tuviéramos un solario en casa, un solario. 6.860 euros. Mi primera pregunta es, cuando recibes una factura de la luz desproporcionada, a mí nunca me ha pasado y cruzo los dedos porque no me pase, porque eso significa que una mega empresa increíble, enorme, que cotiza en el IBEX 35... está haciéndole bullying a una hormiguita que somos cualquiera de nosotros. O sea, no hay nadie, ¿vale? No hay nadie, a no ser que seas un mil millonario, que pueda hacer frente a una empresa así, ¿vale? Entonces, todos somos hormiguitas, ¿vale? El concepto es que todos somos hormiguitas. Y estos son gigantes, ¿vale? Son titanes. Y vienen y te dicen, pues ahora tú me vas a pagar 7.000 euros en luz, ¿vale? Y ahora me imagino la burocracia que habrá detrás para tú intentar demostrar que tú no has gastado eso, ¿vale? Con 15 céntimos. Sí, es verdad, además lo pone. Ha gastado 6.860 con 15 céntimos. Lo pone aquí en el numerito.
Y además tenemos el número de factura, o sea, alguien podría ir a comprobarlo. ¿Qué es esto, tío? Se ve que dejaron la bombilla encendida 2 horas. Que no era LED, además, la bombilla. Yo no sé si me reiría hasta morir o me da una pájara ya. Hombre, el contador de tu casa lo pondrá. Supongo que sí, pero ponte tú que dices, oye, el contador de mi casa, y te dice la empresa de luz, bueno, pues ya te mandaremos un técnico. Y dices, no, pero ya me lo habéis cobrado. O me lo habéis intentado cobrar, me habéis dejado un número rojo, porque bueno, a ver, yo supongo que aquí hay gente que puede tener 7.000 euros en el banco, porque la mayoría sois ricos. Pero yo, por ejemplo, no los tengo, ni los voy a tener, ni creo que los tenga nunca, no sé, ¿vale? Llamadme rebelde, pero soy de clase baja, ¿vale? Entonces, si a mí me intenta cobrar 7.000 euros y de repente me va a llamar el señor banco y me va a decir, oiga, ¿qué es esto? A ver, que usted tiene una hipoteca, ¿eh? No me jodas. Porque es que además esta gente te ponen en números rojos, ¿vale? Y a ver cómo cobras la hipoteca, porque tú la hipoteca hay que pagarla, si no viene el embarguito, ¿vale? El embarguito, ¿vale? Imagínate que te metes en algo así, que lo mismo es una disputa de 6 meses y tú gastas 6 meses sin pagar la hipoteca. O sea, me estoy poniendo en lo peor, ¿vale? Me estoy viendo lo peor porque me conozco cómo son la burocracia de esta gente por dentro, ¿vale? ¿Viste una factura de casi 2 millones? No. Ahí me los cobran y recibo, va, rechazo directamente. Hombre, claro. Tú lo primero que llamas al banco o a través de la app y dices, rechazar recibo. Esto no lo cobres. O sea, esto no lo pagues. No lo pagues. ¿Vale? Lo que pasa es que te van a cortar la luz. Ojo, ¿eh? Cuidado con eso porque la empresa de la luz y el agua, y creo que el gas también, si devuelven un recibo, te cortan la luz, ¿eh? Si quieres te paso la noticia del hecho. No, pero si no es actual, no, Buliario. O sea, eso, si me dijeras que es actual, sí. No se puede cobrar una deuda por norma 19 bancaria y dejar la cuenta al descubierto. ¿No? ¿No se puede? Vale. O sea, hay una ley para eso, ¿no? Vale. Vamos a ver lo que ha pasado, ¿vale? Joaquín y Amanda viven en un pequeño piso en el barrio de Monte Alto y ya han presentado una reclamación a la compañía eléctrica. Naturgy asegura que, tras el cambio de tarificación, se han producido errores en los recibos que ya se están solventando. O sea, si tú no lo detectas, ¿se lo callan? Mi pregunta es, si tú no los detectas los cambios, ¿se lo callan? ¿Vale? Joaquín Fernández y Amanda Villar, bueno, porque esa es otra. Los contadores, yo soy por eso que siempre fallan a favor de la empresa. Nunca fallan a favor del cliente. Los contadores de la luz, ¿vale? ¿Tú alguna vez has medido que el contador mida correctamente la energía que pasa? Punto uno. ¿Vale? Punto, que no esté fallando, me refiero. Punto dos. Que sea verdad que tú has consumido esa cantidad de energía, ¿vale? Punto 2. Y punto 3, que sea verdad que esa cantidad de energía consumida en las horas en las que consumiste es el precio que dicen que te cobran. Como evidentemente no vas a hacer todo eso que yo estoy diciendo porque es una puta locura titánica que te vuelves loco, creer en la factura de la luz se convierte casi en un acto de fe. Creer en la factura de la luz se convierte casi en un acto de fe porque nadie va a hacer eso que estoy diciendo yo. Primero, comprobar si el contador tarifica correctamente. Segundo, comprobar si tú has consumido efectivamente eso que pone ahí y no te están robando luz, ¿vale? Porque puede ser que algún vecino se haya enganchado tu luz y te esté cobrando de más, ¿vale? Y punto 3, comprobar que eso que tú has gastado es efectivamente el precio que dicen ellos que es, pero ¿verdad? A ver, yo no es por ponerme conspiranoico, ¿vale? Pero es que estas cosas me dan un poco de coraje. Es un salto de fe y no es la ciencia. Porque yo en la ciencia hago el salto de fe que haga falta. Porque yo ya sabéis que yo soy un nazi de la ciencia. Pero no estoy pensando en la ciencia. Estoy pensando en que son contadores telemáticos que se pueden controlar a distancia y que una gran empresa del IBEX 35 puede estar detrás manipulándolo. Que con manipular hace al céntimo. Imagínate lo que sale de ahí, ¿sabes? En ese caso pediría un préstamo al banco para pagar la factura y lo devolvería cuando lo arreglara con Endesa. Pero, it's Neumon, tú porque lo mismo tienes facilidad para que te den préstamos el banco porque eres millonario. Pero normalmente la gente de clase baja no tiene esas facilidades para los préstamos, ¿vale? Te lo digo porque acabo de meterme una hipoteca, básicamente. Y sé las condiciones que están ahora mismo los préstamos, los cabrones. Por no hablar que el préstamo es muchísimo más caro devolverlo que pedirlo. Es decir, tú pides 1.000 euros y lo mismo tienes que devolver 1.500. Aparte que 1.000 euros no se te van a dar, pero bueno, pero me entiendes, ¿no? Que el interés es enorme, es prácticamente usura. Me había montado un generador de bicicleta y un alternador con coche viejo para poder calentar el té. Sí. No es ley, el banco no lo permite por norma. Vale. Sí, o se callan y lo puedo demostrar que a mí me pasó algo similar. ¿Ah, sí, Chisu? ¿A ti te pasó? Bueno, Yoragon,
Y que el contador tenga el cable bueno de metal refinado, que si no, no pasa los 2000 vatios por ahí, ¿eh? Sí, sí. ¿Gorrito de papel? A ver, no me quiero poner gorrito de papel. No me quiero poner gorrito de papel porque no me quiero poner gorrito de papel. No me quiero poner gorrito de papel, pero si me lo tengo que poner, me lo pongo. Si me lo tengo que poner, me lo pongo. Si me lo tengo que poner, me lo pongo. Porque llega un momento en el que empiezo a sospechar estas putas empresas. Me da un poco de coraje. Me da un poco de coraje ponerme conspiranoico, si te digo la verdad. Me da un poquito de coraje ponerme conspiranoico porque yo soy nazi de la ciencia. Pero estas empresas del IBEX 35 me empiezan a dar mala espina, ¿vale? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Juan Maca dice, y tanto que siempre va a su favor, el contador del agua de mi casa seguía contando después de cortar agua antes del contador. A ver, el contador del agua es más complicado, ¿eh, Juan Maca? El contador del agua es más complicado. No soy experto, pero trabajo en empresas del agua. Y el contador de agua va con una turbina mecánica, ¿vale? Magnética. ¿Vale? O sea, pasa el agua, mueve la turbina y el imán va pasando por un contador. Y cuantas veces pasa el imán, ¿vale? Pues va contando. Si no pasa, si la turbina no da vuelta, ¿vale? Lo que pasa es que la turbina esa da vuelta también soplando. ¿Me entiendes? Es una turbina de plastiquito muy pequeñita así, muy pequeñita, que está dentro de la tubería. Tú soplas y gira y cuenta. Ya está. ¿Vale? O sea, que me dices que el contador del agua seguía contando después de cortar el agua antes del contador. O sea, no estaba cerrada la llave. Puede que por inercia siguiera girando un poquito. Un poquito. Y que, o que la llave no cerrara bien, por ejemplo, y seguía pasando un hilito de agua. ¿Vale? Puede ser muchas cosas, Juan Maca. Pero te digo que no sé qué contador sería. Hoy en día los contadores tienen una pilita. Tienen una pilita y se... A ver. Los contadores de agua de las casas hoy en día tienen una pilita y pasa un coche por las calles, ¿vale? Esto yo no lo sabía, esto me lo contaron a mí la empresa que yo estaba. Pasa un coche por la calle y va recogiendo la lectura de los contadores por zona, ¿vale? Por a distancia, no sé qué tecnología es, ¿vale? Pero a distancia. Al menos aquí en Valencia. Está bastante bien. Está bastante bien. Pero de todas maneras, pues, no sé. Que puede haber sido una cosa rara, puede haber sido. Pero bueno. A ver. En los casos que yo he comprobado contadores, dice David, siempre han funcionado bien los digitales. Los magnéticos sí fallaban más. Solían ser fallos de instalación o vecinos robando. Sí, lectura de distancia, eso. Me refiero a días después de cortarla. ¿Días después de cortar el agua, tú cerras la llave y sigue contando el contador, Juan Maca? Eso es raro, ¿eh? Eso es raro, ¿eh? Eso es bastante raro, ¿eh? Eso, un contador, no sé, un contador que está mal, no sé, eso es raro, ¿eh? De todas maneras, menos mal que te pasó con el agua, que el agua es barata, no, lo siguiente. El agua es tremendamente barata. O sea, yo no sé si está a 7 euros el metro cúbico. Metro cúbico, ¿eh? 1000 litros. 1000 litros. Que cuando tiras de la cadena son 6. 1000, ¿vale? Entonces, 7 euros, ¿eh? Es caro llenar una piscina. Pero el agua no es caro. De hecho, tú miras la factura del agua y normalmente ni la mitad es agua. A veces sí, ¿eh? Pero vamos, bueno, más o menos. Redondeando un poco, cuando tú miras la factura del agua, la mitad de la factura, si te viene la factura del agua, yo qué sé, 30 euros, 10 o 15 euros son de agua. El resto todos son impuestos asociados que el ayuntamiento le obliga a la empresa de agua a cobrar dentro del agua. Le obliga. Dice, si tú quieres llevarme el agua de mi municipio, tienes que meterme la factura de agua, la basura, limpieza de alcantarilla o no sé qué, no sé cuánto, y te mete varios conceptos que el de agua dice, bueno, yo te lo cobro, pero esto no tiene nada que ver con agua. Y te dice, no, pero cóbramelo. Es una condición que yo te pongo para que gestiones tú el agua de mi ciudad. ¿Vale? Dice, como 900 euros pagó mi madre por una fuga, como era un bajo, no se enteró hasta los 3 meses de revisión del contador. Madre mía, qué fuga, chaval, 900 euros. Qué putada, tío. Irribarre dice, buena matina, Chent. Egungon, buenos días. Buenos días, Irribarre, Egungon. ¿Qué tal? ¿Todo bien? De agua, 900 euros, me parece una pasada. Vale, sigo leyendo, ¿eh? Viven en un pequeño piso del barrio de Monte Alto, a Coruña. Suelen pagar la factura eléctrica de entre 40 y 50 euros como media cada mes, ¿vale? Estamos hablando de una pareja que ha pagado 6.800 euros de luz, ¿vale? Pero el pasado viernes, Joaquín... A Joaquín le dio un infarto, ¿vale? El pasado viernes a Joaquín le dio un parraquillo, ¿vale? O sea, yo, imaginad la cosa, ¿eh? Todos recogéis facturas de la luz, todo, o la aplicación os llega por email, lo que sea. Yo no recojo nada en el buzón, yo la tengo todo digital. Menos papel, ¿no? Pero, que por cierto, cuando vais a pagar con tarjeta, esto es una tontería, pero cuando vais a pagar con tarjeta, dice, ¿quieres copia? Y yo pensando, ¿para qué quiero copia? Si hoy en día todo es digital. Si yo voy a la aplicación de mi banco y veo que me has cobrado, ¿para qué pide la gente ticket?
O sea, la gente que dice, sí, dame copia. ¿Copia para qué? Si tengo algún problema con lo que he comprado, yo voy a la aplicación del banco, abro la compra y digo, mira, este eres tú. ¡Ya está! Es un ticket digital lo que te pone en la aplicación del banco. ¿Por qué la gente pide copia del ticket? Para las empresas justificar compras, pero por facilitarse ellos la vida. Pero tú puedes sacarlo de toda la aplicación del banco. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Juanmaca? No hace falta ir al ticket físico que te da el datáfono. El ticket digital también vale. Y lo imprime, ¿sí no? No lo pide nunca si hasta el móvil me avisa del pago. Claro, si es que el ticket... ¿Quieres ticket? Y digo, no, ¿para qué voy a querer ticket? Si te lo estoy pagando... Es que además yo... Es que encima se da la cosa que yo lo pago con el móvil. Mi teléfono, hago así y pago. Y me dice, ¿quieres ticket? ¿Quieres copia? Y digo, no. Ya estoy pagando con el teléfono. Ya tengo la copia aquí. Yo creo que lo dicen por inercia. O porque están obligados a ofrecerla. Seguramente están obligados a ofrecerla. Pero me parece como una cosa que me vuela la cabeza. Digo, oye, debería estar prohibido pedir copia si pagas con un móvil, por lo menos, porque se está viendo que tienes algo digital, ¿no? Yo tengo el ticket duplicado en Google Pay y VA. Claro, claro, es que está el ticket por todos lados. La gente mayor no tiene aplicación. Claro, claro, por eso digo que solamente en caso de los que pagas con el teléfono que te digan quieres copia. Digo, me quedo raro. Es que además me lo dicen en siempre, 100%. No hay nadie que me dice, todo el mundo me dice, ¿copia? Y yo, no, copia no. Claro, yo no me rayo. Digo, no, gracias, ya está. Pero yo en mi mente me vuelvo a la cabeza. Digo, pero te estoy pagando con el teléfono. Están obligados a ofrecerla, dice Jordi. Debe ser eso, que están obligados. La gestoría de las empresas no son lo más digitalizado del mundo. Ya me imagino. Yo nunca lo pido, excepto por la empresa que adjunto la factura. Ya. Bueno. Vale, dice, suelen pagar una factura eléctrica de entre 40 y 50 euros como media cada mes. Pero pasado viernes, Joaquín cogió en el buzón una carta de la compañía suministradora que casi le hizo entrar en shock. O sea, yo abro una factura y me sale 7.000 pavos de luz y yo empiezo a vomitar. Donde me pille, hago... ¿Vale? Porque yo nada más que me pongo a pensar en lo que me peta la cabeza, ¿sabes? Bajé como siempre a por el correo y... Nos cuenta su día a día, ¿no? Bajé como siempre a por el correo y entre otros sobres estaba el de Naturgy. Hasta ahí es lo esperado. Es increíble cómo está redactada la noticia, tío. Como si fuera... Como si hubiera tenido un contacto alienígena, ¿sabes? Lo que casi me dejó sin aliento fue la cantidad desorbitada que aparecía en ella. Concretamente, 6.860,15 euros. Subió como una flecha y al entrar me decía todo nervioso, mira, zarandeando el papel de un lado a otro, explica Amanda. El pobre Joaquín, tío, le estaba dando un... No sé, tío, le estaba dando un parraquillo al pobre, tío. Dice, además de ser una cifra fuera de lo normal, en la factura había otros detalles sospechosos. Nosotros tenemos contratada una potencia de 3,45 kilovatios. Yo estoy por ahí. Yo no sé cuánto estoy, pero sé que estoy por 3 y pico. Incluso he pensado bajarlo a menos, pero bueno, como enciendes la vitrocerámica, la lavadora o el aire acondicionado, la vitrocerámica, enciendes dos cosas potentes a la vez y tengo los ordenadores, he pensado... 2 y pico, lo mismo en algún momento, ¡pap!, salta. Y me quedo corto, ¿vale? Aparte, la diferencia que pagas entre 2 y pico y 3 y pico, no sé si eran 5 euros de diferencia al mes, más. Entonces dije, prefiero pagarlos y que no pete, porque yo vivo de que haya luz. O sea, si peta algo mientras estoy en directo, la he cagado. La mínima porque no tenemos ni vitrocerámica ni radiadores. Hombre, ya te digo que con 3,45 puedes tener vitrocerámica y radiadores, Amanda, chocho. Y no es la mínima puede ser menos, lo que tú quieras. Y lo habitual es que nos llegue la factura cada mes, pero en esta carta Naturgy nos reclama un consumo de 22.000 kilovatios durante 2 meses, por el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 25 de noviembre. El caso es que esta factura está solapada con otras dos que yo ya había pagado, una de 55 euros y otra de 35,95, que todavía nos tiene que llegar en papel. Y la foto de Amanda delante de Naturgy así... Vengo a reclamar mis derechos de consumidor. ¿Eh? O sea, es la foto brutal, tío. Yo ya puesto, me hubiera hecho una foto así con el cartel. ¿Eh? O así. O sea, que te den. Ay, Dios mío. No lo bajes de Simbos, ¿no? Ya no salta, ya te cobran el exceso de potencia. ¿Ah, sí? Ah, ya nunca salta. Hombre, tiene que saltar Simbos, porque si no, ¿no? Enchufo ahí... Joder, que me da alergia a la vitrocerámica. Coño. No, ¿qué está pasando? Perdón. Ay, perdón. Yo vivo en Alemania y aquí no existe eso de potencia contratada. Ah, ¿no? La vitro, el fuego pequeño, ya son casi 2.000 vatios, no te merece la pena. Ya, por eso digo. No lo bajes, las luces, esas luces para la María que gastan mucho, no se pagan solas también, ¿verdad? 5.750 vatios es lo normal, 3.300 vatios es la mínima. ¿Ah, sí? En casa de mi suegro en Málaga sí que salta el diferencial. ¿Sí?
Enchufa la central nuclear y mañana la factura son 6.000 euros por el exceso de potencia. Joder. Si salta, sí, dice Mimi, en casa de mi madre el otro día no saltó, pero tengo que decir que mi casa no ha saltado nunca. A ver, yo creo que salta dependiendo. Si tienes contadores antiguos o algo así, lo mismo sí que salta, ¿no? Lo mismo va con el contador, va con la instalación eléctrica. Dice, sí, pues con los contadores electrónicos ya no salta, claro, porque mucha gente no lo tiene. Vale. De hecho, no tienes más que ir a los contadores de mi edificio y ver cómo hay muchos que son electrónicos, pero hay otros que son de clac, 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 de manecillas, así súper raro, que dices tú, hostia, tú, esto le va a saltar un chispazo. El contador, si es nuevo, a la mínima salta con los electrónicos, digo, dice Jordi. Será al revés, ¿no? El contador digital salta cuando excedes la potencia mucho. Aguanta el doble durante unos minutos u horas si superas un 25%. Dice, esa ley ha cambiado con el cambio de tarifa. Aclaraos entre vosotros. Dice, desde el primer momento, tal y como explicaron en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, la pareja sabía que aquello era un error y enseguida intentaron ponerse en contacto con la empresa distribuidora. Primero por teléfono, por correo electrónico. Primero por teléfono, por correo electrónico. Vale, la Voz de Galicia, aprende a redactar. Pero fue imposible. Después lo remitieron a la oficina, que estaba cerrada. Y el lunes, por fin, pudieron presentar una reclamación a la que esperan respuesta en un plazo de 10 y 15 días. Es que es para tocar panderetas. Tengo un popurrí de facturas que es increíble. Es un descontrol absoluto. Nos pasaron 3 facturas diferentes en noviembre y ya estoy temblando por la próxima que nos va a llegar. Esto no tiene ni pie ni cabeza, ni que tuviéramos un solario en casa. Dice Amanda, todavía indignada. Recuerda que el pasado jueves, precisamente, vieron una noticia en el telediario sobre una mujer a la que le había llegado una factura de la luz de casi 2 millones de euros. Lo que ha dicho Buliario antes, ¿vale? 2 millones de euros. Precisamente por los desajustes de precios que hay en el sector eléctrico. Cuando vimos la factura, enseguida nos acordamos y pensamos que nosotros éramos otros afectados más, comenta. Joaquín y Amanda también consultaron el caso de su entidad bancaria. El responsable de la oficina se quedó totalmente sorprendido y les confirmó lo que ya pensaban. Hizo una fotocopia de la factura y nos dijo que eso no se iba a pagar, que era un error muy grande. Y por el momento, ese cobro está bloqueado. Pues imagínate que tienes ese dinero en el banco, que no te das cuenta y que te la cuelan. A ver, por eso hay que revisar los cobros mensualmente, Amanda, Chocho, o sea, tú no haces las cuentas una vez al mes, una vez al mes, yo no digo ya tal, pero una vez al mes es el tiempo por lo menos para poder cancelar algo que no estés de acuerdo. Creo que hay, por ley, 50 y pico días, ¿no, gente? Estoy tirando de memoria, ¿vale? Pero creo que hay 50 y pico días para tú rechazar el pago de una factura. Es posible. O sea, yo por lo menos una vez al mes hago las cuentas del mes. Digo, vamos a ver, vamos a hacer las cuentas del mes, ¿no? A ver qué no me han cobrado, qué no me han cobrado, si es correcto. Y repaso todo, ¿no? Y lo meto todo en un Excel, lo tengo ordenadito, a ver cuánto he gastado al mes, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? O bueno, hay gente que lo hace directamente con la aplicación del banco, claro. Yo accedo al banco al orden de 3-4 veces al día, vigilándolo al céntimo. 3-4 veces al día, obseso. No puede ser verdad, Simbo. Sí, casi 2 meses de Jugamoga, pues eso. Y tengo una app que me mantiene las cuentas diarias. Vale, porque tienes una app que te mantiene las cuentas, ¿vale? A ver, que la aplicación que yo tengo también me mantiene del banco también me mantiene las cuentas, pero no es de mi agrado, la verdad. Yo prefiero un Excel que... crema. Explica Amanda. La pareja, pasado ya el susto, ahora se lo toman como algo más de humor y dicen que van a jugar ese número en el próximo sorteo de la lotería. Fuentes de Naturgy explicaron este lunes a Radio Voz que a raíz del cambio de tarificación implantado el pasado 31 de mayo, si estamos a 18 de enero, se había producido errores en algunos contadores que provocaron, como en el caso de esta pareja, errores en las cuantías de los recibos y que ellos llegasen con varios meses de retraso. Confirmaron, no obstante, que todos los problemas se estaban solventando. Bueno, veremos. ¿Les cobrarán o no les cobrarán? 6.000. La cara de Amanda ya está diciendo, la madre que te parió. Normalmente yo veo cuánto debo y de ahí cancelo. Bueno, también. Excel, what the fuck, dice Cinnamon. O sea, es que a mí me gusta el Excel, ¿qué pasa? Yo soy un clásico. De hecho, no es que solo me guste el Excel, es que me gustan los post-it y las pizarras, teniendo todo lo que tengo al alcance. Yo soy un... for the win, ¿vale? Vale, for the win. Yo soy un clásico, yo soy un romántico, ¿vale? Yo me acuerdo que en el último trabajo que tenía usábamos todo el paquete de Atlassian y todo el rollo, ¿vale? Pero yo cogía, no, pero ¿me podéis dar una pizarra? Dice, ¿cómo? Sí, quiero una pizarra. Entonces yo tenía... Yo era el único gilipollas, ¿vale? Que tenía una pizarra grande detrás mía en mi despacho con un montón de rotuladores de color y composite. Porque yo usaba eso para organizarme. Luego lo volcaba todo al tema digital. Pero yo entraba al despacho y me quedaba mirando la pizarra así y yo visualizo mucho mejor en... ¿vale? En físico. Yo uso la app Blue Coins que la programo yo, pero no accede al banco. No me fío de las que acceden al banco. Ah, vale, o sea, tú duplicas todo, ¿no? Vale, duplicas tú a mano, ¿vale? Y llevo las cuentas al céntimo, así no se me escapa nada, ¿vale?
con los gastos futuros que sé que voy a tener ya programados, así sé lo que me queda para cada mes. Yo lo hago igual, pero yo lo tengo, yo tengo un Excel, ¿vale? Yo tengo un Excel con todos los gastos que yo sé que tienen que venir. Entonces yo sé que el mes que viene tengo que tener X dinero, ¿vale? Y además tengo los de Fluffy, tengo los míos, tengo los dos, ¿vale? Y luego todo lo que excede a eso va subiendo. Digo, hostias, ojo, ¿vale? ¿Cuántas veces me puedo permitir comer fuera o ir al cine el mes que viene? Oye, pues mira, ¿sabes? Entonces yo ya lo tengo, porque si no, y si viene algún sustillo, pues para eso vas ahorrando y todo el rollo. Sí se puede, claro. O sea, ticket de compra no, pero puzarras a tope, ya veo el doble rasero, totalmente. A ver, puzarras de borrar, ¿eh? Puzarras de borrar, pero bueno. Pero sí, sí, sí. Pero ticket de compra no, ticket de compra. Es verdad que hay un poco doble rasero, sí que es verdad, Juan Maca, y más pillado. Vale, siguiente noticia. Un hombre, vamos con los conspiranoicos, un hombre intenta boicotear la vacunación en un colegio de Massanassa. Massanassa está en Valencia, ¿vale? Está cerca de la capital. Massanassa está prácticamente, bueno, iba a decir pegado, pero está muy cerca, ¿vale? Un hombre intenta boicotear la vacunación en un colegio. En los colegios, ¿vale? Se está vacunando a los niños, ¿vale? Que no es como los colegios electorales, que se está vacunando solamente a los niños, ¿vale? Entonces, parece ser que un hombre ha dicho, ¿cómo? Y se ha colado allí, ¿vale? Dice, la policía y Guardia Civil se personaron en la escuela Ausas March tras amenazar a los sanitarios que iba a denunciarles. Que iba a denunciarles. Dice, un vecino de Massanassa intentó sin éxito boicotear la vacunación a los niños de entre 5 y 8 años de la escuela infantil Ausas March de la localidad. Los hechos ocurrieron hace unos días cuando hasta las instalaciones del centro se personó este hombre, vecino de Massanassa, intentando evitar que se empezase la vacunación a los menores y amenazando a los sanitarios que allí se encontraban con denunciarles. Incluso pidió la identificación a una de las enfermeras. El centro denunció, o sea, ojo cuidado con esto, porque yo no sé hasta qué punto tú puedes pedirle que se identifique nadie. Nadie, ¿vale? Porque con la ley de protección de datos... De hecho, a ti como ciudadano solamente te puede pedir identificarte la policía, ni siquiera uno de una tienda que te diga, ve, pasaporte COVID, identificación. La identificación te la metes por el culo. Pasaporte COVID y fuera. Esto es lo que hay. Con la ley de protección de datos en la mano. Ahí me han pedido la identificación y yo de buena fe se la he enseñado. No pasa nada. Mira, pasaporte COVID y mi identificación. No veo tampoco un crimen en esto. Pero sí que es verdad que siguiendo la ley en la mano, yo no sé hasta qué punto tú puedes pedirle que se identifique a alguien, ¿vale? Por la puta cara, porque a ti te apetece que se identifique. O sea, habrá algún tipo de número de identificación, ¿vale? Que luego, en los trámites correctos, puedes vincular con esa persona. Pero tú no puedes decir a un médico, identifícate. ¿Qué quieres que te enseñe? ¿Mi DNI o qué? ¿Sabes? Yo sí que te digo mi nombre, pero no te voy a decir mi nombre, mis apellidos, mi DNI, ni nada de eso. O sea, ¿quién eres tú para pedirme a mi identificación? ¿Sabes? Un policía, identificación al policía. Vale, pero te va a dar el número de placa. Es un número que luego, por los procedimientos correctos, puedes vincular con la persona. Pero solamente si se autoriza que se vincule. Si no, ahí te quedas con el número de placa, ¿no? Solo si eres policía, pueden, claro. Yo todo lo que me sobra al mes lo uso para comprar NFT de mi streamer favorito. Está a cagar. Nadie te puede identificar si no... David, que has puesto ahí F-I-C-S-E. ¿Qué dice? Nadie puede identificarse si no... ¿Qué dices, tío? Ni la policía local si te ponen mijita. ¿Qué dices? David, escribe algo que yo pueda entender. Se podrá identificar, pero con el número colegial el médico se lo pide, ¿no? A ver, Buliario, yo, sinceramente, el número de colegiado lo tendrás que tener siempre y cuando te lo pida alguien al que tú estás tratando, supongo, alguien que directamente estés vinculado, ¿vale? Yo quiero ir a un dentista y yo no estoy de acuerdo con ese dentista y digo, a ver, número de colegiado. Número de colegiado que voy a imponer una denuncia en el colegio de médicos, no sé qué. ¿Ya ves? Algo así. Pero tú no puedes entrar a un colegio donde están vacunando y dices, a ver, identificación. ¿Identificación de qué? ¿Identificación de qué? Se podrá identificar, pero con número colegial, eso ya. El número de colegiado, en el caso de los médicos, supongo. Fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Ah, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, cabrón. Solo está obligado a aportar el número de colegiado si está siendo o ha sido asistido por ese médico. Claro, a eso es a lo que yo me refiero. Digo, tú no puedes pedirle el número de colegiado a cualquier médico que te salga del ciruelo. Tendrá que ser alguien que tú tengas algún contacto directo con ese médico. Si no, ¿qué hago? Me acuerdo un hospital y dice, tú, número de colegiado, tú, número de colegiado. Pues no. ¿Cuál es el médico que te ha tratado? Esta persona, número de colegiado. Porque voy a necesitar tu número de colegiado para poder interponer una demanda contigo en el caso de que yo no sepa tu nombre. Porque si vas a tu médico de cabecera, tú sabes el nombre de tu médico de cabecera, ¿vale? Si tienes otras formas para identificarlo, no hace falta, ¿vale? Desde el desconocimiento de los auxiliares de enfermería no se colegian, que son quien te pone las vacunas. Los auxiliares de enfermería no se colegian,
Bueno, pero de todas maneras, si te ponen una vacuna, sabes dónde estás y quién ha ido, ¿no? O sea, es tan sencillo como decir, quiero poner una denuncia a las personas que están allí. De todas maneras, si tú quieres poner una denuncia, llamas a la policía y tú pones una denuncia, ¿vale? Tú pones una denuncia y la policía va y los identifica para poder plantar la denuncia, pero ya está, ¿vale? Vale. Incluso pidió la identificación de una de las enfermeras. El centro denunció los hechos y hasta el colegio se personaron miembros de la policía local y de la Guardia Civil, que identificaron a este individuo, o sea, ¿vale? Se le volvió en su contra, y velaron porque la jornada de vacunación prosiguiera con total normalidad. También acudió al centro el alcalde de Massanassa, Paco Gómez. Paco Gómez. Paco Gómez, ¿vale? Quien invitó a este vecino a poner las reclamaciones pertinentes en el organismo competente, pero sin causar molestias e impedir la labor de los sanitarios. Pese a que se constató que este hombre estaba empadronado en Massanassa, desde el centro afirman que al parecer no tenía hijos ni hijas escolarizados allí, pero de igual modo intentó impedir el derecho de los menores a recibir la vacuna, a pesar de tener los alumnos la autorización de sus padres y madres. Al parecer, este hecho no es aislado y se produjo uno similar días antes en el CEIP Orbar de Alfafar, Alfafar también un pueblo de Valencia, aunque no está confirmado que se tratase del mismo individuo. O sea, pero ¿en qué momento un colgado, porque esto es un colgado, ¿vale?, se decide irse a un colegio random, bueno, en este caso colegio del pueblo donde vive, se mete ahí dentro, denuncia, identificación, vacuna, Bill Gates, no sé qué? O sea, ¿qué les pasa a esta gente, tío? ¿Qué pasa? O sea, no sé. Eo Morcego dice, aparte de que en cada informe, documento que te aporte para solicitud de prueba o documentación en concreto, el médico ha de firmar adjuntando también su número de colegiado. ¿Vale? ¿La vacuna no te la tiene que poner un enfermero? Yo creo que la vacuna, al ser un pinchazo estándar, un auxiliar de enfermería te la pone perfectamente. Es en el brazo, tío. ¿No? ¿Derechos? ¿Qué es eso? ¿Niño con derechos? Eso es de comunista. Sí, sí. Pongo usted una reclamación en este folio en blanco y deposite usted mismo en el buzón grande y azul y pone reciclaje. Sí, sí. La cosa no se puede poner denuncia fuerte a ese loco por intentar violar la protección de datos. Que le fuquen fuerte. Ya. Ya, a ver, yo lo que digo, hasta que no se ponga la vacunación obligatoria, ¿vale? Y que el que no se vacune tenga multa, así vamos a estar, con los tontos dando por culo todo el rato, tío. Con los tontos dando por culo todo el rato. ¿Vale? Porque una cosa es que tú no te quieras vacunar en un ambiente de vacunación voluntaria, ¿vale? Moralmente obligatoria, pero al final, al cabo, legalmente voluntaria. Entonces tú dices, no me quiero vacunar, soy consciente de ello, moralmente reprobable, ¿vale? Porque tú no estás ayudando a la sociedad, te estás ayudando a ti mismo, ¿no? Estás siendo muy, muy, muy egoísta, tremendamente egoísta y tremendamente irresponsable porque te puedes enfermar muy grave y caer, vamos, o ir a la salud pública y gastar recursos, o bien directamente a morirte, ¿vale? Y encima contagiar a los demás. Pero bueno, al final, como estamos en un ambiente legal de voluntariedad, pues bueno, no me vacuno y ya está. Pero meterte en un colegio al grito de ¡identificación, la identificación! Porque lo diría en Valencia, ¡la identificación! Digo yo, no sé, me lo estoy inventando. Hostia, tío, este tío, ¿de dónde ha salido, tío? Los payasos este. Ay, Dios mío. Morcego dice, en este caso de vacunación masiva, y aquí sí hablo desde el total desconocimiento, supongo que el máximo responsable será el médico responsable de ese distrito sanitario en concreto, supongo. Supongo que los distritos, o sea, el centro de salud que le toca a ese colegio, por ejemplo, o el responsable de la vacunación, lo mismo es el responsable del, no sé, del pueblo o de la comunidad, ¿no? De la comunidad valenciana o de la provincia, provincial. No sé, pero aún así. ¡Payallo! Sí, pues payallo total. Vale. Estoy escuchando la aspiradora del de arriba, pero mucho más bajito, ¿eh? Se escucha mucho más bajito, tío. Antes se escuchaba mucho más fuerte. Lo que pasa es que no es lo mismo la aspiradora, que golpeas el suelo, pones la aspiradora y arrastras, que es sonido de impacto, que el sonido cuando hablas, tío. Yo creo que el Copopren está haciendo lo suyo. El sonido de la aspiradora se escucha, porque se escucha, ¿vale? Pero es verdad que es sonido de impacto, no es sonido de voz, ¿vale? No es sonido aéreo, es sonido de impacto en el tabique. Entonces, tendría que hacer pruebas acústicas, tío. Pero claro, no voy a subir a casa al vecino a decirle, a ver, habla, ¿sabes? Vale, siguiente noticia y seguimos con los negacionistas. A veces tu voz es un impacto también, un impacto en el pechaco. Espérate, Simbos, mira esto, Simbos, ya está, no mires más, ya está. Siguiente noticia. Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, abre la puerta del Mutua Madrid Open, o sea, del trofeo este de tenis de Madrid, ¿vale? A Nova Djokovic. Dice, sería un gran reclamo. mira cómo se ríe Djokovic, mira cómo se ríe. O sea, el alcalde de Madrid ha dicho, oye, pues sería una cosa,
una cosa buenísima, ¿no? Una cosa buenísima esto de que el Djokovic... Mira cómo se ríe el Djokovic, ¿sabes? Sería una cosa buenísima que el Djokovic se viniera al Open de Madrid. Entonces, uy, qué cosa más buena. Después de ser expulsado de Australia y la postura de Francia de no dejar competir a los deportistas que no estén vacunados, España valora la presencia del tenista serbio. Y el alcalde ya dice, buenísimo. ¿Te viste a serbio? Buenísimo. José Luis Martínez Almeida ha abierto la puerta a Novak Djokovic que venga al Mutua Madrid Open. El alcalde de la capital de España ha dejado claro que su entrada al país dependerá del gobierno, pero con su condición de número uno del mundo de tenis ha señalado que sería un gran reclamo para el torneo que finalmente pueda acudir. El serbio, expulsado de Australia por no estar vacunado, también ha recibido este lunes el cambio de criterio de Francia para poder acudir al Roland Garros. Y dice entre comillas, no hay que ignorar que Djokovic sigue siendo el número uno del mundo y junto al resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open, es un gran reclamo para garantizar que el torneo tenga éxito de público que habitualmente tiene. Si tiene habitualmente, no hace falta que lo invites. O sea, ya está, déjate de rollos. Te acabas de pisar tú mismo. En relación con su entrada a España, será el gobierno el que lo tenga que determinar. En relación con lo que son sus virtudes tenísticas, nadie duda que es el número uno y si pudiera venir, será un gran reclamo, espetó el alcalde de Madrid. ¿Tiene huevos que el alcalde de Madrid, sabiendo que tenemos en España a Rafa Nadal, que sé que no, ahora mismo no es el número uno, ¿no? Porque Djokovic está bastante tocho, ¿no? Yo, repito, no sé de tenis, pero bueno, más o menos, ¿no? Tiene huevos que hable también de Djokovic, sabiendo que es un antivacuna, teniendo a Rafa Nadal. O sea, se tendría que taimar más este hombre, ¿eh? Se tenía que taimar más, pero macho, se está arrimando al sol que más calienta, ¿eh? Dice, el también portavoz nacional del PP deja en manos del gobierno que en su momento diga si cumple con los criterios de entrada, pero ha recordado lo importante. O sea, ¿qué os jugáis? ¿Qué os jugáis? Que si el gobierno dice, sí, que entre Djokovic, ¿vale? Toda esta gente, toda esta caterva de políticos van a empezar a criticar, han dejado entrar a un indocumentado que no está vacunado, madre mía, el gobierno, y todo el mundo echándose al cuello. Y si no lo dejan entrar, madre mía, el gobierno, nazi, comunista, que está poniendo tal, no sé qué. O sea, hagas lo que hagas, se te van a tirar al cuello, tío. O sea, es que increíble. Y si haces una cosa y luego rectifica, madre mía, rectificando, pero bueno, no lo tienen claro, menudo lío. Es que es así, tío, da asco, tío, la política da asco, tío. También el portavoz nacional del PP deja en manos del gobierno que en su momento diga si cumple con los criterios de entrada, pero ha recordado lo importante que es para el torneo más importante que se celebra en España que, a pesar de lo sucedido en Australia y Francia, el número uno del mundo participe. En los carteles del torneo que anuncian las fechas en las que se disputa y que está por toda la capital, se vuelve a ver el serbio como imagen principal. Bueno, el tenista todavía no tiene claro cuál será su nuevo calendario después de no poder disputar el Open de Australia. Porque vacunarse no se va a vacunar, ¿vale? Sabe que sin vacuna no podrá jugar en Estados Unidos ni en Francia otros dos Grand Slam que para hacerlo en Wimbledon tendrá que superar un confinamiento de varios días. Djokovic ha llegado este lunes a Serbia y se tomará varios días para replantearse su futuro. No se va a replantear nada, va a seguir igual. Teniendo en cuenta sus mensajes y uno de sus allegados, y los de sus allegados, no se plantea cambiar de parecer en cuanto a la vacunación. Si básicamente os lo he dicho, si este tío no es que no se vacune porque tenga miedo a las vacunas, es que este tío no se vacuna porque le gusta ser el adalid de los antivacunas. Este tío ha encontrado aquí un filón que te cagas, ¿vale? Ha encontrado un filón que te cagas. En Madrid Open se podría celebrar en Abu Dhabi también. ¿Cómo? ¿El Madrid Open? ¿En Abu Dhabi? ¿Con el rey? Con la ley en la mano, a día de hoy podría entrar a jugar. Ya, eso sí, lo sé. Entonces, ¿las virtudes tenísticas obvian el hecho de no estar vacunado? ¿Cómo? Claro, el problema que es lo que nos está diciendo este hombre es que lo está valorando solamente por sus virtudes tenísticas y no por la influencia internacional, ¿vale? Mundial que tiene un tío de su calibre. ¿Vale? Están solamente juzgando sus virtudes tenísticas. Ya, pero que es un profesional que viene a jugar al tenis. Ya, pero es que es inherente a ser el número uno del mundo, el tener una grandísima influencia. Es que obviar eso es no estar en la sociedad, ¿vale? Porque tú no eres un ente, ¿vale? De luz que llega, juega y se pira a otro planeta. Tú tienes una influencia que te caga en tu vida, en tus redes sociales, pones un tuit y cambia el mundo. ¿Me entiendes? Todas estas cosas. Está todo el rato influyendo. Lo que diga, lo que haga, si se cabrea durante un partido, si no se cabrea, si le da la mano. Crea titulares a cacoporro en todos los idiomas, ¿vale? O sea, es una influencia, es una enorme bola de nieve, ¿vale? Que va rodando y arrasando todo. No puedes decir, no, que venga por sus cualidades tenísticas. Es que no estás trayendo un tío por sus cualidades tenísticas. Estás trayendo un tío precisamente por su influencia. Tú mismo lo estás diciendo. No lo traes por sus cualidades tenísticas, lo traes porque vende entradas. Un tío con muchísima influencia vende entradas. Si sus cualidades tenísticas estuvieran ahora mismo en lo más bajo, en el Madrid Open este de los cojones,
llegara y perdiera todo, igualmente tú has vendido todas las entradas. ¿Por qué? Porque no las vendías por su calidad. Las vendías por la influencia que tiene. Evidentemente, la influencia está ligada a su calidad, ¿vale? No es una cosa sin la otra. Si este tío dejara de ser el número uno durante 5 años, su influencia haría, iría bajando, ¿vale? Lógicamente, ¿vale? Pero ahora mismo, estando en el número uno, ahora mismo su influencia está que arde. Es como una sartén que está caliente porque está en el fuego. Aunque tú apagues el fuego, la sartén se te queda caliente un montón de tiempo, ¿vale? Pues la sartén caliente es la influencia. Se va a quedar caliente un montón de tiempo hasta que tú apagues el fuego y pase mucho tiempo, ¿vale? Este tío ahora mismo tiene las dos cosas. El fuego encendido porque es número uno y la sartén caliente porque es muy influyente. Las dos cosas, ¿vale? Por tanto, te quema la comida. Cuidado con esto. Pero vamos, los políticos siempre harán lo que dices si va por lo que... ¿Cómo? Los políticos siempre harán lo que dices si va por lo que dice... Uy, pues, si va por lo que dejan entrar, si no va por lo que no dejan entrar, si rectifica porque rectifica, si lo hacen porque no, efectivamente. Como la Supercopa de Fútbol de España que se celebra en Arabia Saudí. Ah, vale, vale. Yo es que en países que no respetan los derechos humanos no celebraría absolutamente nada. Al menos ningún evento deportivo. Vale. Un evento de dictadores lo vimos, sí. Recuerda que desde Madrid mantuvieron abierto al principio de la pandemia, aunque el contagio estaba por las nubes. Ya, pero Madrid es Madrid. En este caso, el tío va a entrar en España, no en Madrid solamente. Ahora explícamelo con las placas de inducción. Vale. No plantea, nos hemos quedado que no plantea cambiar de parecer en cuanto a la vacunación, ¿vale? Dice, no mueve ficha. Isabel Rodríguez ha respaldado la decisión de las autoridades australianas de expulsar al tenista serbio Novak Djokovic de Australia al no estar vacunado y ha afirmado que han hecho lo que debían, vencer al negacionismo. Además, contra la obligatoriedad de la vacunación que se ha impuesto en algunos países como Australia, la ministra portavoz ha reiterado que en España ha respondido, como ningún otro país, a la vacuna, con un 90% de la población inoculada, por lo que no es comparable con la gestión de otros países. En una entrevista con La Sexta, la ministra ha contrapuesto los valores que imprime Rafa Nadal a la postura de Djokovic, que no los tiene, y ha dicho que con la expulsión del tenista serbio, las administraciones han vencido al negacionismo de las vacunas para poner en valor la solidaridad. El deporte también son valores, por supuesto. Ha incidido toda vez que el serbio ha aterrizado, ya que en Belgrado, tras perder una batalla legal por no estar vacunado. ¿Está mal escrito esto al final o es cosa mía? El deporte también son valores, coma. Ha incidido toda vez que el serbio ha aterrizado ya en Belgrado tras perder una batalla legal por no estar vacunado. Es muy retorcida la frase, es cosa mía, tío. Ha incidido toda vez que el serbio ha aterrizado ya en Belgrado. ¿Me parece muy retorcido? Está regular nada más si está un poquito, ¿sabes? Ay, Dios mío. Bueno, en fin. Dicho queda. Djokovic se ríe, ¿vale? Lo resumimos así. Djokovic se ríe porque el alcalde de Madrid dice que venga, ¿vale? Que me parece súper chachi, ¿vale? Vale, gente. Siguiente noticia. Una niña de 13 años de un suceso, ¿vale? Denuncia al 112, número de emergencia, que sus dos hermanos mayores de edad abusan de ella. Un niño de 13 años, ¿vale? Los Mossos abren diligencias informativas, los Mossos de la Policía de Cataluña, recordad, ¿vale? Abren diligencias informativas y la menor ha sido trasladada a un centro para protegerla. ¿Qué cojones, tío? Dice, todo se ha destapado, en este caso, con una llamada al 112. Ese teléfono de emergencia fue marcado este fin de semana por una niña de 13 años, vecina de Balaguer, para denunciar el presunto calvario que asegura estar padeciendo en su propia casa. La niña contó a la persona que atendió esa llamada que sus dos hermanos mayores de edad abusaban sexualmente de ella y que su padre solía castigarla muchas veces sin que ella entendiera los motivos. ¿Sin que su padre entendiera los motivos? ¿Sin que ella entendiera los motivos? ¿Qué tiene que ver? O sea, llamar al 112 para decir que tu padre te castiga sin tú entender los motivos. Voy a dejar esto como un poco raro, ¿vale? Porque una niña de 13 años, no recordemos que no es una niña de 3 añitos que está intentando, ¿vale? 13 años, ¿vale? 13 años son más grandes que yo, por tanto, lo que quiero decir es que el cerebro ya, ¿vale? Te rige, de cierta manera, ¿vale? Es verdad que puede ser una persona traumatizada, no digo que no. Vamos, espérate, vamos a leerlo. Cejita levantada, solamente cejita levantada, ¿vale? Por esto último, ¿eh? Dice, el operador que descolgó el teléfono pidió a esa menor que le facilitara su dirección y transmitió toda la información a los Mossos. En cuestión de pocos minutos, una patrulla se personó en el domicilio de Balaguer para atender la llamada de socorro y confirmar la veracidad de todo lo narrado en esta conversación con el 112. Los agentes han interrogado a los miembros de esa familia en dependencias policiales, parece. Fuentes cercanas al caso indican que tras esa primera visita y escuchar versiones contradictorias sobre los hechos denunciados, citaron a todos los miembros de esa familia a la comisaría de Balaguer para tomarles declaración. O sea, yo lo que quiero pensar es que no es una broma de la niña,
¿vale? Porque imagínate tú el destrozo que le hace a esa familia, más que nada porque los vecinos, a las noticias, ¿sabes? O sea, el destrozo que le hace a esa familia, ¿vale? Tanto el padre como los dos hermanos de la menor niegan los hechos y habrían apuntado que la niña llamó al 112 y explicó toda esa historia después de haber discutido con su progenitor y ser castigada. La menor mantendría, sin embargo, su versión inicial. Los Mossos abrieron diligencias informativas y notificaron el caso a Protección de Menores. Así que el mismo día de la denuncia se activó el protocolo establecido por la Generalitat para estos casos y se acordó sacar a la niña de ese domicilio para protegerla. Ha sido trasladada a un centro de menores de Lleida. O sea, esto me parece bien. Tú, ante la duda, siempre protege al menor, ¿vale? Ante la duda, siempre. O sea, esto, o sea, puede ser una broma, puede ser una tontería, puede ser, no ser verdad, puede ser muchas cosas. Pero ante la duda, siempre proteger al menor, ¿vale? Si lo tienes clarísimo, no. Si lo tienes clarísimo, actúa. Pero si no lo tienes claro, yo lo veo bien. Porque te la juegas. Te la juegas muchísimo, ¿vale? Se la está jugando la niña, se la está jugando todo el mundo, ¿vale? Entonces, ante la duda, oye, mira, ante la duda hay que actuar así, ¿vale? Esta persona hay que protegerla, porque hay dudas, ¿vale? Hay dudas. En fin. Dice, a la espera de más pruebas, se han abierto diligencia informativa a la espera de tener más información del caso. Y de momento, indican las fuentes cercanas al caso, no se ha practicado ninguna detención. En esa diligencia informativa sí que constan los dos hermanos de la niña como sospechosos de un delito de abusos. La menor afirmaría que la sometían a tocamientos y que solían mostrarle los genitales. ¿Vale? O sea, esto puede ser, ¿eh? Esto, hay cosas muy, muy perversas y muy retorcidas por ahí, ¿eh? O sea, esto puede ser perfectamente. Los Mossos están a la espera de recabar más información antes de acordar otras medidas contra sus hermanos, de edades comprendidas entre los 18 y 20 años. Y también esperará a conocer las exploraciones a las que ahora será sometida la niña para tener más detalles de los hechos a los denunciados. A ver, si le dice que le hacen tocamiento y que le enseñan los genitales, por muchas exploraciones que le hagan, no creo que saldrá nada. Esto, uf, esto es complicado, ¿eh? A mí lo que me hace levantar la ceja, que ya los policías sabrán, ¿vale? Las cosas que le han preguntado a uno, a otro, porque las versiones son contradictorias. En las interrogaciones no es solamente lo que tú respondas, sino cómo lo responden, qué orden lo narras, si das detalles, si no das detalles. Hay muchas formas de pillar a mentirosos, ¿vale? Entonces, a mí lo que me escama de todo esto es que dice que los hermanos mayores de edad abusaban de ella y que su padre, esta es la frase que me ha a mí, ¿no? No sé, es rara, ¿no? Llama al 112 y dices esto, ¿no? Que tu padre solía castigarla muchas veces sin que ella entendiera los motivos. ¿Verdad? Suena como que quieres liarla en casa, pedir ayuda o lo que sea, y haces esto. Pero claro, no vas a decir que tus dos hermanos abusan de ti. Eso ya me parece excesivo. Para mí, que tengo yo una edad, no sé qué puede pasar en la mente de una niña, la verdad. Yo estoy de acuerdo en lo que ha hecho la policía. Ante la duda, se coge, aparte y fuera. Y ahora se investiga. La niña primero a salvo y luego se averigua. ¿Vale? Y si es verdad esto, que ya te digo que no sé, no me parece fácil, pero bueno, a nada que haya sospecha, esta niña no vuelve a estar con su familia, supongo, ¿vale? A nada que haya una sospecha rara, ya esto ya vamos. Pero si es verdad, los dos chavales, esto, uff, palo por el culo fuerte, ¿eh? Palo por el culo fuerte, ¿eh? A la cárcel, Lucille, ya sabéis mi técnica, bate de béisbol, pincho, esto, uff. Dice, claro, si fuera mosqueo con el padre no habría metido a los hermanos con algo tan turbio. Eso es lo que hay, me escama. Que si tú estás mosqueo con el padre, llama, mi padre me castiga, no sé qué, incluso puedes decir cosas de tu padre, ¿no? Pero tus hermanos, ¿a qué vienen? ¿Sabes? Pero luego, ¿a qué viene llamar porque tus hermanos te abusan de ti y luego dices algo de tu padre? También pienso que puede ser que el padre también abuse de ella, presuntamente, estoy elucubrando, ¿eh? Y ella no quiere denunciar al padre por miedo o lo que sea y dice que su padre le castiga, ¿vale? Pero sí que denuncia a los hermanos, pero no dice nada del padre. ¿Sabes? No sé. Al final, niña de 13 años, no sé lo que pasa por la cabeza, ¿sabes? No sé. Es mosqueante. A mí lo que viene a la cabeza es un no sé cómo salir de este calvario. Pido ayuda porque no quiero decir demasiado por ahora. A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Claro, puede ser algo así. Puede decir, quiero salir de aquí. Lo mismo ahora se descubre una trama que estaban prostituyendo a la niña, tío. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo qué sé. Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar. Este tipo de noticias son las que, si os enteráis de alguna actualización, me la mandáis al Café de Mongolia, ¿vale? Y yo la traigo, ¿vale? Tampoco diré qué tipo de castigos le da al padre, que a saber. Bueno, también es verdad. Dice, mi padre me castiga. ¿Cómo te castiga? Me viola. Hostia. ¿Vale? Joder. ¿Me entiendes? Claro, lógicamente. Vamos a esperar a ver qué pasa, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me mosquea. Cuando yo escucho estas declaraciones, me mosquean porque, ¿sabes? Es como, todos hemos sido niños y yo he sido muy cabrón. Entonces, pues, yo no sé, tío. Yo soy muy cabrón, pero no para decir estas cosas, ¿eh? Pero bueno. En fin, siguiente noticia. Esta noticia a mí me ha volado la cabeza, la que viene ahora, ¿vale? A mí esta noticia me ha volado la cabeza. Dice, el asalto
del tren de Amazon, ¿vale? Miles de paquetes están siendo robados a diario en las vías de Los Ángeles. Mirad la foto, tíos. Mirad la foto, chicos. Esto es una barbaridad. O sea, se ve que hay un tren de paquetería de Amazon que la gente roba a diario miles de paquetes que pasan por allí. O sea, ¿qué es esto? Esto es Los Ángeles, ¿eh? No estamos hablando de Kenia. No estamos hablando de algún lugar perdido de la India, ¿vale? No, no, no. Los Ángeles. O sea, ¿qué es esto? Vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado. Dice, más de 100 años han pasado desde que Edwin S. Porter llevó al cine una de las primeras historias ficticias en las que se tienen registros. Asalto y robo de un tren. En ella, tres forajidos procedían al desfalco de una locomotora en su parada a un depósito de agua. Los tiempos han cambiado y lo que se vive ahora es muy diferente. Cajas destrozadas con el logo de Amazon y productos de bajo valor desechados ensucian las vías mientras los delincuentes apuntan a trenes de carga en una nueva ola de delitos. Para suerte de la compañía de Bezos, no hay que lidiar con encapuchados armados con revólveres Colter o rifles de carabina, pero sí con miles de pedidos que nunca llegarán a su destino. Una ola de robo, dice, los trenes de carga que transportan paquetes de Amazon y otros pedidos son continuamente allanados a gran escala, cerca del centro de la ciudad de Los Ángeles. Cerca del centro de la ciudad, ¿eh? Los ladrones se suben a trenes lentos y se apoderan de contenedores de envío abiertos para saquear los paquetes y dejar un mar de escombros que incluyen artículos que aparentemente los ladrones pensaron no serían lo suficientemente valiosos como para revenderse, incluido kit de test de antígeno. ¡Ja! A todo esto le ha seguido una serie de redadas recientes en la ciudad californiana, en la que las turbas se precipitaron a las tiendas de lujo y se llevaron artículos caros. Varios equipos de televisión han podido incluso filmar cómo estos ladrones realizan los saqueos y cómo la policía trata de perseguirles sin éxito. John Schreiber lo cuenta en un hilo de Twitter. Hostia, pero es una barbaridad, tío. ¿Esto le puedo dar a play? Espérate, pero quitar el sonido porque me va a rayar. Madre mía, ¿no? Hostia puta. Pero entonces, ¿pillan los vagones abiertos? Pero si no hay ningún contenedor abierto. ¿Se suben, los abren? De Amazon todo. Sí, de Amazon. Madre mía, tú. ¿Cómo lo hacen? Dicen, los ladrones esperan hasta que se inmovilizan los largos trenes de carga. Luego se suben a los vagones, rompen las cerraduras con cizalla y se sirven de los paquetes que quieren, tirando miles de otros productos a las vías. Según las etiquetas encontradas por un equipo de la AFP en una pista cercana al centro a la que se podía acceder fácilmente de las calles cercanas, muchas de las principales empresas de pedidos por correo de mensajería de Estados Unidos eran Amazon, Target, UPS y FedEx. En aumento. El fenómeno se ha disparado recientemente con el pico de actividad ligado a las compras navideñas. Según las cifras de Union Pacific, más de 90 contenedores fueron vandalizados todos los días de media. 90 contenedores, ¿eh? En el condado de Los Ángeles en el último trimestre de 2021. La empresa, que tiene su propio departamento de policía con jurisdicción sobre las 32.000 millas de vías que posee, sigue retirando embalaje destrozado en los tramos de vía, pero cada semana crece aún más y los paquetes desechados por los ladrones ya cubren casi cada centímetro de las vías en algunas áreas. Gran parte de estos delitos tienen lugar a lo largo de las secciones de la vía que tienen crecientes campamentos de personas sin hogar. Los ladrones han estado apuntando recientemente a los trenes a medida que avanzan lentamente acercándose al centro. A ver, esto sí que es verdad que yo llevo meses, ¿eh? O si no, años, de un par de años quizás, viendo... Esto hay vídeos en YouTube que lo demuestran, ¿vale? Viendo como hay áreas de Los Ángeles, pero áreas enteras, o sea, zonas de casas, que las aceras se están llenando de tiendas de campaña improvisadas de gente que no tiene hogar. Esto es así. Esto está pasando en Los Ángeles, ¿vale? Desde hace, no sé si un par de años, tres años, no sé. Cada vez se extiende más esas... Imaginaos que vosotros paseáis por vuestro barrio y en la acera hay gente sin hogar con tiendas de campaña en la acera, ¿vale? En la propia acera, impidiendo el paso por la acera. Son aceras más anchas, son aceras grandes, ¿vale? Pero se están haciendo nubes de tiendas de campaña, todo, y que dan vueltas enteras a cada bloque de edificios, y ya son manzanas y manzanas y manzanas llenas de tiendas de campaña improvisada, con plástico, con cartones, con lo que sea, ¿vale? Con gente sin hogar viviendo. Son miles, ¿vale? Son miles ya. Entonces lo que dice es que esto suele pasar, dice que esto suele pasar en zonas donde hay este tipo de gente, ¿no? Pobreza en Estados Unidos. Creo que te equivocas de democracia. Pobreza en Estados Unidos. Nah, no es pobreza, hombre. Ellos están ahí porque quieren. Si no tienen mentalidad de rico. Polémica policial. El mes pasado, la policía de Los Ángeles arrestó a una docena de personas por allanamientos en tiendas.
fueron acusados de una serie de 11 robos en 10 días en los que se desvalijaron mercancías por valor de 300.000 euros. Los críticos han relacionado la ola de delitos con el fin de una policía fin de una política de no libertad bajo fianza para algunos acusados, una medida que tenía como objetivo reducir el hacinamiento a las cárceles. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, decía hace unas semanas: deberíamos poder tener jueces que pongan a la gente tras las rejas. El aumento de la delincuencia en Los Ángeles ha visto un aumento del 12% en los homicidios en 2021, con casi 400 asesinatos. Los delitos violentos aumentaron en un 3,9% y los delitos contra la propiedad aumentaron un 4,2% durante el mismo periodo. Y mientras, los compradores de Amazon seguirán sin ver sus paquetes aparecer, por mucho que esperen. El drama es ese, ¿no? El drama aquí no es que estemos hablando de pobreza, de inseguridad, de incremento de los delitos, ¿no? De que la policía no haga bien su trabajo, de que la policía sea unos putos ineptos. No. Es de que los compradores seguirán sin ver sus paquetes aparecer por mucho que esperen. Es así. Ese es el drama, ¿no? Es el auténtico drama americano, ¿no? En fin, aquí está tu paquete. Aquí está tu paquete y pone on the way, con retraso. Aquí lo tienes. Y nunca llega. Y Amazon lo mete en pérdidas. Y ya está. Ala, pues no me van a llegar los pintauñas. ¿Qué pasa, Rachel? No te van a llegar, ¿no? O sea, este es el dramita. Este es el dramita en Estados Unidos. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos una democracia plena, ¿vale? Sin seguridad social, sin seguridad en las calles, sin entrega de Amazon. Pero, ¡ey! Neoliberalismo, ¿vale? Mentalidad de rico y pa'lante. Mentalidad de rico y pa'lante, ¿vale? Solución, más cárceles, lo paga el seguro. Claro, claro. Las cárceles son otro negocio. Recordad que las cárceles en Estados Unidos son un negocio. Se gastan millones y millones y millones de dólares en cárceles y cobran por cada recluso que tengan dentro. ¿Vale? Lo aprendimos en Prison Architect, que es un juego basado en cárceles americanas. Prison Architect. Te pagaban por cada recluso. Cuanto más peligroso el recluso, más dinero te daban. Y tú tenías que intentar ganar dinero con eso. O sea, no te gastes todo el dinero que te dan el recluso en cuidar al recluso. Gástatelo en generar beneficios. ¿Vale? Comida de mala calidad, hacinamiento, menos horas de baño, menos policía vigilando, menos taquillas, menos lavanderías. ¿Vale? En fin, eso son las cárceles americanas, tío. Stonks, totalmente, totalmente. Vale, siguiente noticia, otra noticia americana y que me vuela la cabeza. Hoy os he dicho que venía un poquito internacional. Hay días que pasa. Dice, un plan para ampliar el suelo de la ciudad de Manhattan en 7 millones de metros cuadrados sobre las aguas. Este es brutal, tío. O sea, ¿no sabéis la locura que es esto? 7 millones de metros cuadrados sobre las aguas. También ha dicho 7 millones de metros cuadrados. Lo podría haber dicho en kilómetros cuadrados, quedaba un poco con un número más, menos rimbombante. Pero bueno, la gracia es decirlo en millones, ¿no? 7 millones de metros cuadrados sobre las aguas. O sea, quieren oye, pues hay mucha agua. ¿Para qué tanta agua? Yo no puedo vivir en el agua, ¿no? ¿Qué soy? Aquaman soy. Soy Namor. ¿Voy a ser el rey de la Atlántida ahora? No, ¿verdad? Pues entonces, ¿yo qué necesito? Tierra. Ya lo dijo Lex Luthor. Ya lo dijo Lex Luthor en Superman Returns. Superman Return. Esa película, ¿vale? De Bryan Singer, tan incomprendida, en la cual tenemos a un Lex Luthor magistralmente interpretada por, a ver si me acuerdo el nombre, ay, el de House of Cards, que no me sale el nombre, tíos. ¿Os acordáis del actor protagonista de House of Cards? Vale, pues que no me sale el nombre. El que tiene un Oscar por American Beauty, no me sale el nombre. Ahora me lo diréis, ¿vale? Pues ese hombre interpretaba a Lex Luthor, desde mi punto de vista, magistralmente interpretado. Sé que la película es muy incomprendida, pero está bastante bien, la verdad. Es una buena sucesora de Superman 2. Pues ahí, en esa película, Lex Luthor cogía la kriptonita, ¿vale? Y descubría los poderes que tenía la kriptonita para hacer ciertas cosas. Entre ellas, generar terreno de la nada. Tiraba la kriptonita al agua y generaba una isla. Y ya lo decía él en esa película. Decía, el dinero del futuro es la tierra. Es la tierra. Que no se puede generar más. Y yo ahora he descubierto cómo generar más tierra. Así que me voy a hacer una puta isla gigantesquísima y soy terrateniente. ¿Vale? Kevin Spacey. Gracias, Adrián. Kevin Spacey. Gracias, Indiaco. Kevin Spacey. Gracias, Rachel. Kevin Spacey. Sé que sois unos cracks. Muchísimas gracias, chicos. Y chica, ¿eh? Que Rachel está ahí para todo. A ver qué habéis dicho más por ahí. ¿Es un campo de fútbol cuánto es? Por favor, unidades internacionales. 7 millones de metros cuadrados es unidad internacional, cabrón. A ver, 7 millones de metros cuadrados, tío, pasármelo a kilómetros cuadrados, yo qué sé.
como los Países Bajos, generando tierra. 60 campos de fútbol, dice Yecate. ¿Sí? 60 campos de fútbol. Madre mía, de fútbol americano. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Esta es la ampliación, ¿vale? Esto es Manhattan, está el final de la isla de Manhattan y esta es la ampliación, ¿vale? O sea, es una es una puta barbaridad, o sea, lo que quieren hacer aquí, ¿vale? Recordad que Manhattan continúa para arriba, ¿eh? Manhattan continúa. De hecho, podríamos buscar Manhattan. A ver, voy a buscar el Maps. Maps, para papá, Manhattan. 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 Ahí está. Ahí tenéis Manhattan, ¿vale? La isla de Manhattan, ¿vale? Isla de Manhattan. Desde aquí hasta aquí, ¿vale? Pues quieren cogerse esta isla. Vamos a ponerla al lado de la otra. Aquí. A ver, aquí. Vamos a ponerla aquí, ¿vale? ¿Veis esta isla que hay aquí? Pues quieren engancharla. ¿Quieren engancharla aquí? La Governor Island, Governor's Island se llama. La isla del gobernador. O Governors, isla de los gobernantes. No sé, ¿eh? Estoy, o Home for Friends. Pero tela, ¿eh? Tela, ¿eh? Quieren ampliar todo esto y coger más allá de la isla, ¿no? Porque es más allá de la isla. Sí, sí, es más allá de la isla. Es hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí, hasta este puerto, ¿vale? ¿Veis que pilla hasta este puerto? Pues ese puerto es este. O sea, ampliar todo un espigón para acá. Acá han dicho mucha agua, ¿vale? Y no te calientes que luego amplío más y más y más y más, ¿vale? O sea, esto es la hostia. Y esta es la Estatua de Libertad, ¿vale? Aquí está la Estatua de Libertad. Madre mía, tú. Podemos ponerlo así para verlo. Esta es la Estatua de Libertad, ¿vale? Madre mía, loco. Sí, sí, sí. O sea, quieren ampliar, coger la isla, acoplarla y a tomar por culo. Y a tomar por culo, ¿vale? Vamos a leerlo. Esto es brutal, tío. Y ampliar, por supuesto, la línea de metro, ¿no? Ay. Venga, Draco, un abrazo a ti. Hasta luego, tío. 1.400 fanegas de olivos. Ahí está, ya lo tienes. Dice... ¿cómo? ¿La enganchan o no la enganchan la estatua? No, la estatua no. A la estatua no llega. Porque pasaría por delante de la estatua y la estatua no la llega. En la primera ampliación. Luego viene la segunda ampliación y ahí sí que engancha la estatua, ¿vale? En este artículo de opinión de New York Times titulado Build a Bigger Manhattan, es que ya pronunció muy bien, se habla de una propuesta un tanto estrambótica, descarriada, futurista, consistente en ampliar la superficie de Manhattan en unos 1.760 acres, ahí tenéis la medida internacional que solamente usan en Estados Unidos, los acres, ¿vale? 1.760 acres invadiendo las aguas. Esta mega ampliación tendría 7 millones de metros cuadrados o 7 kilómetros cuadrados de nueva superficie. La expansión estaría situada en la zona que hay entre el East River y el río Hudson. Ya sabéis, siempre que vayáis a Manhattan o al Soho, cuando paséis entre el East River y el río Hudson, ¿vale? Pues ahí, ¿vale? Esta gente es que se creen el centro puto ombligo del mundo y hablan como si todo el mundo fuera de allí, ¿vale? Al sur de la ciudad. En cierto modo, sería como ver crecer la Nueva York. La nueva Nueva York, de donde se desarrolla Futurama. Estaría guapo, ¿eh? Un desarrollo urbanístico de viviendas, oficinas e infraestructura que requeriría mucha planificación urbana. Nos ha jodido. Leyendo las propuestas, es inevitable recordar que Nueva York tiene su origen en Nueva Ámsterdam, un asentamiento neerlandés que estaba en el sur de la isla de Manhattan, y que Ámsterdam, la del viejo continente, está construida básicamente sobre el terreno ganado a los ríos Amstel e Ig. No tengo ni idea de si un megaproyecto de este estilo es posible, pero en Hong Kong y algunas ciudades de Japón es habitual. De hecho, la idea es un mega Manhattan que viene de antiguo. Pero teniendo en cuenta que Nueva York reclama toda la superficie que puede en la zona, pequeñas islas incluidas, y el estratosférico precio del suelo de la ciudad, bien podría ser algo así acabe sucediendo. O sea, teniendo en cuenta lo caro que tiene que ser allí vivir, el suelo, ¿vale? Imaginad si amplían eso. O sea, es que se están viendo el dinero caer del cielo. ¿Vale? El dinero caer del cielo. Ahora, el desastre, supongo, ecológico también. Aunque tal vez no de tanta magnitud, más bien ampliaciones de puertos o similares. Tampoco está claro los efectos que tendría sobre las corrientes de los ríos de la zona, porque al estrecharse, pero mantenerse, el caudal aumentaría la velocidad de las aguas. En otro orden de cosas, también mencionan que la ampliación serviría para mejorar los diques y defensas ante la subida del nivel del mar debido a la emergencia climática. Es decir, cuando detectamos que hay una emergencia climática, ya lo vemos obvio, ¿vale? En vez de frenar la emergencia climática, es decir, contaminar menos CO2, todas estas cositas, ¿vale? No, vamos a construir sobre el mar
vamos a construir un muro cada vez más alto y así solucionamos el problema de una vez por todas. Ya, pero si el agua sigue subiendo... ¡De una vez por todas! ¿Vale? No me pongas más nervioso. Te he dicho que ya está solucionado, ¿vale? Ay, madre mía. Buenos días, Tev. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un besote. Dice, una excelente excusa, ¿vale? O sea, es que, mira, que hemos pensado que vamos a poner un murete, ¿vale? Un murete alrededor de Manhattan, mucho más alto, para que cuando suba el agua se inunde New Jersey, ¿vale? Se inunde New Jersey, que está aquí. No, creo que... No, esto es Brooklyn. No sé, New Jersey, no sé dónde está. Se inunde New Jersey. Esto es New Jersey, ¿no? NJ, New Jersey. Se inunde Brooklyn. Y le den por culo. Pero Manhattan está a salvo, ¿vale? Esto ya lo vi yo en una serie. No sé si era The Expanse o una de estas. En la que había construido muros alrededor de ciudades precisamente por el crecimiento del agua. Pero la gente del lugar parecen quejarse, alegando que no mejoraría la vida en la ciudad, sino que simplemente atraería más gente, congestión y necesidad de servicios públicos. Servicios que, como el autobús o el metro, consideran que están más bien tirando a abandonados y que deberían priorizarse antes de empezar con megaconstrucciones. Megaconstrucciones, ¿eh? Ay, Dios mío. En unos años será la cúpula y el cambio de nombre a Atlantis. Hombre, a ver, ten en cuenta que si construimos un muro alrededor de Manhattan, ¿qué va a pasar? Va a venir los negacionistas y va a decir, el muro no existe. O sea, no es que no exista el muro existe porque lo veo. Pero el muro lo habéis puesto para que no veamos que la Tierra es plana. ¿Vale? Como ya os estamos pillando, os habéis inventado la subida del mar, pero no es verdad. Se está bombeando agua desde los polos, ¿vale? Me lo estoy inventando. Se está bombeando agua desde los polos por las tuberías de los gasoductos, el Nord Stream 2 que ha puesto Rusia. Se está bombeando agua para hacer subir el nivel del agua y acorralar a la población y que no podemos salir. Te meto, ¿verdad? Don't look the wall, dice Chisun, totalmente. Totalmente. O sea, habrá gente que es así. Y cuando pongan la cúpula dirán, no, la cúpula no es verdad. La cúpula es verdad, pero la excusa de poner la cúpula es controlar a la población. Y ya está, y habrá gente. Y entonces yo le invito a salir. Digo, vete, cógete. ¿No crees en el muro? Cógete una barca y vete a tomar por culo. ¿Que no crees en la cúpula? Toma, aquí está la puerta, toma. La llave me la quedo yo. Sal, que te abro. Sal, que te abro. A tomar por culo. Hay que empezar así, ¿eh? ¿No crees en esto? Sal. Sal, lo abrigas tú solo. Calla, calla, que atraerás negacionistas al canal. Buf, Jordi, si ya han venido aquí mogollón. ¿Para qué te crees que tengo el gorro de papel? Precisamente, para no discutir. Vale, siguiente noticia. Un problema informático. Esto me lo habéis traído vosotros, ¿vale? Me lo ha traído un suscriptor que me ha dicho, oye, esto pues me ha pasado a mí y me ha jodido, ¿vale? Dice, un problema informático obliga a cancelar los exámenes de FP en el Instituto Obert de Cataluña. ¿Un problema informático? O sea, ¿qué cojones? La avería afecta a muchos estudiantes que en septiembre se quedaron sin plaza para hacer ciclos formativos y fueron derivados al formato online. Dice, el Instituto Verde Cataluña ha suspendido los exámenes online. O sea, supongo que no presenciales, ¿no? O sea, ya los exámenes no se hacen presenciales, ¿no? Se hace online, ¿no? Que tenía previsto para realizar este sábado a estudiantes de formación profesional. Por problemas técnicos en la plataforma informática, por problemas técnicos el día del examen. Tócate los huevos, ¿eh? Según informó ayer el organismo dependiente de Consejería de Educación, la cancelación afecta a miles de estudiantes, ya que muchas de las personas que se quedaron el pasado septiembre sin plaza para cursar sus estudios de FP acabaron matriculándose en el Instituto Obert de Cataluña para poder realizar estos estudios tal y como les propuso Educación. El Instituto Obert de Cataluña, que en primer momento trasladó la convocatoria de las pruebas al lunes por la mañana, ha tenido que aplazar la convocatoria de momento sin fecha, en vista de que la incidencia informática era más grave de lo inicialmente calculado. O sea, en serio, no hacen pruebas, tío. Pruebas de estrés o pruebas de servidores. En serio, o sea, qué mierda de... O sea, vas a hacer exámenes, tío. La gente tiene que entrar. Tú imagínate que estás preparando tu examen durante meses y llegas el día y no funciona la plataforma. ¿Cómo se te queda la cara, tío? El Instituto BERT está a la espera de que sus técnicos valoren el alcance de la avería para fijar la nueva fecha de exámenes. Nueva fecha, o sea, como si yo tuviera toda la puta vida para hacer exámenes, porque imagínate que yo me he pedido el día libre en el trabajo, yo qué sé, ¿sabes? Eso me pasó a mí con un examen de conducir, además, que me iba a sacar el examen de... Me acuerdo que fue el examen de moto, el A2, aquí en Valencia. Me iba a sacar el A2 y me cogí el día libre del trabajo, ¿vale? Yo iba a mi examen, todo nervioso, no sé cuánto, y cuando llego al trabajo, resulta que no estaba lloviendo, pero había llovido, ¿vale? Esto ya lo he contado alguna vez. Y dice el examinador, oye, no vamos a hacer el examen porque ha llovido y es peligroso. Y me dice mi profesor, oye, que dice el examinador que no se hace el examen. Y digo, ¿por qué? Dice, porque ha llovido y es peligroso. Es con el examinador al lado, ¿eh? Sí, es peligroso y es responsabilidad mía. Y digo,
¿Qué pasa? ¿Que el carnet que me vas a dar solamente es para conducir en seco? Digo, ¿tendré que aprender también a conducir en mojado? Que haya llovido el día del examen no exime, ¿vale?, de que yo tenga que hacer mi puto examen. Mojado, con lluvia, con lo que sea. No, pero es que es responsabilidad mía. Ah, pero es que cuando está seco no es responsabilidad tuya que yo me caiga. O sea, ¿es responsabilidad tuya cuando llueve y cuando no? ¿Qué cojones, tío? Vamos a hacer el puto examen que yo me he pedido el día libre en el trabajo, loco. No. No se hace el examen y punto, ya está. Y no me hicieron el examen porque había charcos. Un examen de moto en calle, ¿eh? Porque había charcos. En calle, que no era cerrado, era el abierto. Porque había llovido. Y digo, pero que el carnet no es solamente para suelo seco. A ver, Guardia Civil, párese usted. A ver, la moto. Uy, ¿usted qué hace conduciendo eso? Y es lluvia. Usted tiene carnet para suelo seco, se tiene que sacar usted el carnet de lluvia. ¿Me entiende? Eso no es así. Por tanto, te toquen las condiciones climáticas, te tocan, es una putada. Pues igual que las condiciones del tráfico, es una putada. El examen, ¿por qué lo hacen a las 9 de la mañana con todos los niños entrando en el colegio dando por culo? Que lo hagan a las 11 de la mañana, que no hay nadie. Está todo el mundo almorzando. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahora no se ponen silicón en las puertas, se hackean servidores. Ya. Es para solo seco el tuyo. Sí, ya. Que no se quería mojar. No, pero el examinador iba en un coche. El examinador de moto va en un coche con el profesor de autoescuela siguiéndote, ¿vale? Y el examinador de autoescuela va dando órdenes por la radio. Gira a la derecha, la siguiente rotonda tome la tercera salida, vamos a ir dirección norte por la avenida no sé qué, ¿sabes? Y tú vas con el casco de la moto, con el auricular puesto y te dando instrucciones y ya está. Que, por cierto, luego para que la Guardia Civil te diga que están prohibidos los intercomunicadores. Y digo, ¿y las autoescuelas qué? Me tienen que dar instrucciones por el intercomunicador, gilipollas. ¿Verdad? La incidencia ha provocado que decenas de quejas, muchos alumnos... ha provocado decenas de quejas de muchos alumnos que esperaban poder entrar en el sistema para realizar el examen y que piden alternativas, como que se tengan en cuenta las notas de la evaluación continua y no se vuelva a repetir la prueba. Ya, claro. Es que es una putada, tío. Es una putada esto, tío. O sea, yo no sé, tío. Esto del Instituto Verde Cataluña, macho, que se le cancele esto, pues, le debería costar a esto una multa o yo qué sé, tío. Y de hecho, mi carnet de coche solo para seco, soleado y con temperatura de 20, 25 grados. Sería mayor que el examinador de paquete en la moto abrazado a ti, gritando mi instrucción en el oído. ¡La segunda a la derecha! Cambiar el intercomunicador por un megáfono. Y desde el coche gritando. ¡Cuando pueda cambiamos de sentido! Ay, Dios mío. Bueno, gente, mi solidaridad con los que no han podido examinarse con esto, que es una putada que te cagas. Al Instituto Verde Cataluña habría que meterle un puro, tío. A ver si lo arreglan, tío. El mío diurno y de cercanía, no más de 200 kilómetros. Ya. Vale, siguiente noticia. Este ingeniero, ya que estamos hablando de City Skyline, se ha pasado City Skyline creando una fuente de energía infinita. Un volcán de caca. Lo he visto porque me parecía curioso. Un volcán de caca. Son de estos mapas que se hacen de la peñita, modificándolo ellos, ¿vale? Y en el juego de City Skyline, que a mí me gusta mucho, pero no es el mejor de Paradox, el mejor es Stellaris. Me ha parecido curioso. Un volcán de caca. Sin leer la noticia, ya he visto que aquí arriba lo que ha hecho ha sido poner un montón de depuradoras. No depuradoras, sino las que expulsan el agua, la mierda al agua. Y aquí ha puesto presas. Con las presas, que son centrales hidroeléctricas, está generando energía, ¿no? Con todas las presas. Y luego el agua llega abajo. Bueno, no llega abajo. Ha puesto depuradoras de agua por toda el agua. Ha puesto depuradoras de agua por todos los niveles. Y cuando llega abajo, el agua está plenamente depurada. Entonces tiene un montón de energía. No sé. Es curioso. Este mapa es curioso. Dice, la caca es el producto universal menospreciado por su aspecto y su olor. Ay, Dios mío. Partiendo de una ciudad ya de por sí bastante surrealista que busca comprobar los límites del archiconocido juego de estrategia y gestión de ciudades, estos youtubers se las apaña para aprovechar lo que empezó como una broma en una idea macanuda. El tipo había montado con suerte de volcán en el que se vaciaban todas las aguas fecales de la ciudad y había montado un barrio en el centro de él. El problema es que la gigantesca piscina de caca empezaba a acercarse peligrosamente al edificio y entonces tienes una magnífica idea. Y se aprovechó esta infinita piscina para crear energía a base de presas hidráulicas. Dicho y hecho, y tal como veis a continuación, la acción empieza a partir a los 9 minutos más o menos. La surrealista práctica le entrega una sobredosis de energía capaz de abastecer la ciudad. Eso es mentira. El mejor es Crusader King. Y Vete a cagar. Abastecer su ciudad y otras tres igual de grandes que quiera construir. Y ese es el giro definitivo de la idea. Que a más casas, más caca y con ello más energía. Hombre, hasta que rebose, ¿no? Así que aunque no sirve como estrategia inicial y tu ciudad probablemente acabe apestada hasta los cimientos, lo de crear energía infinita a base de caca es un filón. Hombre, teniendo en cuenta
que luego el cuello de botella está aquí abajo, ¿no? Porque el agua va pasando por debajo de la presa generando energía, pero el cuello de botella está en la presa más pequeña que haya. Por tanto, si todo lo que aquí arriba termina desbordando a la presa más pequeña, lo que vas a tener es una fuente de chocolate derretido, una fundida de chocolate. ¿Habéis visto la fundida de chocolate? Rup, 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 y cataplup. Por no decir que te puede hacer fundir por los lados. Rup, y caer por los lados del volcán. ¿Vale? Pero bueno, si está equilibrado, está equilibrado. Es un youtuber inglés, ¿vale? Vale, pues lo quería traer porque me parecía curioso, ¿vale? Cities Skylines, yo estoy deseando que salga Cities Skylines 2. Yo tenía esperanza que en 2021 anunciaran Cities Skylines 2, pero se ve que todavía les da para hacer bastantes DLCs. Ahora vamos a ver si en 2022 Paradox anuncia el puto Cities Skylines 2 y no la cagan. Y no la cagan, no me hacen un Sin City, ¿vale? Que el Sin City la cagaron, pero bastante. Yo lo tengo original, el Sin City lo tengo por ahí, pero me da asco. A ver, el Cities Skylines 2, por favor, lo mismo, pero para ordenadores actuales, con motores actuales, con más entidades, porque si el límite está en 75.000 unidades, quiero un motor que resista muchísimas más unidades, muchísimas más, ¿vale? Satisfactorio 1.0 ya, escalizador, pero sí, Satisfactorio 1.0 ya salió hace muchísimo. El 1.0 ya salió. Lo que pasa es que, evidentemente, no es 1.0, pero ellos le llamaron la 1.0 a cuando salió en Steam. O sea, que imagínate. Es una noticia de mierda, tenía que hacer el chiste, lo siento, David, cancelado. Siguiente noticia. Este Tesla Model S alemán lleva ya 1,5 millones de kilómetros. 1,5 millones, ¿eh? ¿Cuántos coches habéis tenido vosotros que hacen 1,5 millones de kilómetros, gente? Ya lo digo yo, ninguno. ¿Y cuántas baterías? Vamos a verlo. Dice, un Tesla Model S alemán ha conseguido rebasar la cota del 1,5 millones de kilómetros, aunque no sin la sustitución de algunas partes más importantes de un coche eléctrico, como su batería, en varias ocasiones. ¿Vale? Esto hasta ahí está bien. O sea, ¿vale? Dice, una vez más se extiende por las distintas portadas del mundo el caso de un coche eléctrico cuyo cuenta kilómetros da fe de una cifra fuera de lo común. Se trata de otro Tesla, y concretamente un Tesla Model S, que recuerda que cuesta 90.000 pavos, que a su espalda lleva más de 1,5 millones de kilómetros recorridos. Este kilometraje es complicado, que se ha acumulado por un conductor que dé un uso privado al coche. Y como suele suceder habitualmente, este Tesla Model S no es un coche eléctrico particular, sino que se trata de un coche que ejerce de taxi privado en Alemania. De ahí que no luzca el característico blanco-amarillento, con el que están pintados los taxis en Alemania. Ah, vale. Sino que es un taxi privado, rollo Uber o algo así, ¿no? Más allá de tratarse de un Tesla Model S, la variante que ha conseguido alcanzar la marca del 1,5 millones de kilómetros es la que se denomina P85. Lanzada al mercado en 2014, la variante P85, con 85 kilovatios de batería y un motor eléctrico trasero de 373 kilovatios, 500 caballos, 507 caballos, ¿eh? Ojo eso como empuja, ¿eh? Y fue de las primeras que compuso la gama del primer coche eléctrico de Tesla, que se estrenó en 2012 con la versión Model S60 con batería de 60 kilovatios. Tal y como ha apuntado... Aquí lo tenéis. 1,5 millones de kilómetros. Tal y como ha apuntado desde Jalopnik, este Model S no ha conseguido llegar hasta tal kilometraje sin necesitar, a lo largo de su vida, alguna que otra sustitución de sus partes más importantes a causa del desgaste. Aunque tal y como vimos anteriormente, con el otro Model S que consiguió llegar hasta los casi 700.000 kilómetros con tan solo una sustitución de su paquete de batería a sus espaldas, a los 400.000 kilómetros, que es un kilometraje que deja atrás a cualquier otro coche que ha llegado a su vida, al final de su vida útil. No sé cuánto cuesta una sustitución de baterías. Supongo que depende de la potencia. Pero si una batería te dura 400.000 kilómetros, ojo con esto, gente, 400.000 kilómetros, es que encontrar un coche hoy en día que llegue a los 400.000 kilómetros también cuesta, ¿eh? Si una sustitución de baterías es a los 400.000 kilómetros, ojo que está bastante rentabilizado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero bastante, ¿eh? Lo digo porque la gente tenía miedo con los coches eléctricos y ya tenéis aquí un buen dato, y es que los coches todavía del 2014, ¿vale? Están durando lo que duran. Yo no le hago 400.000 kilómetros al coche ni en 10 años. Ni tú ni la mayoría. Dice, en el caso del Tesla Model S, basta un coche de combustión con 400.000 kilómetros, está reventadísimo. En el caso del Tesla Model S alemán, protagonista de estas líneas, que es propiedad de no sé quién, sabemos por él mismo que ya está haciendo uso de su tercer paquete de baterías. O sea, la ha cambiado 3 veces, ¿no? Bueno, 2 veces. El primero y 2 más. La primera fue sustituida bajo la garantía del fabricante a los 180.000 kilómetros. Bueno, bajo garantía. Mientras que la segunda duró poco más de 93.000 kilómetros adicionales antes de que se instalara la tercera batería. Parece ser que le dio problemas, pero 93.000 kilómetros son un montón también, porque son casi 100.000 kilómetros, tío. Pero aún así te las cambian, ¿no?
La última de todas, sin embargo, lleva instalada en el Model S más de 600.000 kilómetros, según el propietario. Entre la revisión y sustitución de otros presumibles elementos, como puede ser la suspensión, el Model S también ha necesitado 3 sustituciones de su motor eléctrico, lo que significa que ya va por su 4º motor eléctrico. Hombre, lo habrás reventado. Arrojando una vida de media de unos 400.000 kilómetros para cada uno de ellos. Aunque no ha especificado a qué kilometraje en concreto se ha sucedido cada reemplazo. Yo lo que quiero saber es el precio. A ver, estamos hablando de un Model S. Un tío que se ha podido gastar ese precio en un Model S tiene pasta, ¿vale? No es un problema de dinero. Pero por saber la rentabilidad del coche, ¿no? Esto está bien, los estudios. Es verdad que es un coche de los primeros. Y al ser de los primeros, evidentemente, las piezas tienen menos resistencia, están menos preparadas, están mejorando todas las piezas. Esto es así, ¿no? Todos los modelos de coche, con cada pieza y de moto y de todo, con cada versión nueva que van saliendo, se van mejorando, detectando fallos y se van sustituyendo, ¿no? Por tanto, es mejor comprarte un coche 2022 con un coche 2021, en principio, presumiblemente. Que luego habrá excepciones de no, el de 2021 venía mejor remachado, el 2022 le ha metido tornillos, los tornillos se gastan antes que los remaches duraban más, por tanto, mejor la versión de 2021. Puede pasar, pero no es lo normal, ¿vale? Dado el recorrido que lleva este Model S y el oficio que ejerce, no parece que vaya a dejar de hacerlo próximamente, por lo que su dueño seguirá compartiendo en su perfil de Twitter las actualizaciones sobre el kilometraje tal y como ha venido haciendo hasta ahora. Pues ya lo sabéis, tíos. 1.5 millones de kilómetros un Tesla. Con su cambio, ¿eh? Repito, no es tanto el 1.5 millones, sino cuánto dinero se ha gastado el 1.5 millones. Porque se ha sustituido el motor eléctrico 3 veces, la batería 3. ¿Cuánto? Pasta. Quiero saber pasta, ¿vale? La vida media de las baterías es de 3-5 años, dice Jordi. ¿De qué baterías? Porque de todas no. Cada batería es de un fabricante, cada batería tiene una garantía, cada batería tiene un tiempo, ¿sabes? ¿Y si mañana es una batería que dura más? En Tesla hay muchas mejoras que se hacen por software y así amplía la vida útil. Puede ser. Bueno, en Tesla y todos los coches eléctricos, porque todos los coches eléctricos ya tienen actualización por software, ¿eh? Mierda, me he perdido la noticia. ¿Qué ha pasado? Lo veré en diferido, dice Simbos. Pero si esta noticia me la has pasado tú, cabrón. ¿No? ¿Esta noticia no es tuya, Simbos? Sí, me la has pasado tú, cabrón. ¿La vida de la batería se mide en ciclos? Sí, creo que se mide en ciclos. Creo que sí que se mide en ciclos. Aparte, creo que los Tesla traen un sistema de seguridad para proteger las baterías. No deja que se descargue por debajo del 10% ni que la cargue más del 90%. Para proteger esos últimos trocitos y la batería te dura muchísimo más, por visto. Vale, me quedan 2 noticias. Vamos con la penúltima. Dice, Activision Blizzard ha despedido a más de 30 empleados a raíz de las denuncias de acoso sexual y laboral. 30 empleados me parece hasta poco, pero que haya 30 empleados, supongo que demostrado que han ejercido acoso sexual y laboral, 30, ya son, ¿eh? Esto ya era cultura de empresa, ¿eh? Pero vamos, tela, ¿eh? Tela, ¿eh? Mantén la carga entre 40 y 60 o como mucho entre 20 y 0, 20 y 80, vale. Dice, desde julio del pasado del año pasado, Activision Blizzard ha expulsado o despedido a 37 empleados como parte de una investigación interna para abordar las denuncias de acoso sexual y laboral, según The Wall Street Journal. Helene Klasky, portavoz de la compañía, ha confirmado la información del periódico estadounidense y añade que 44 trabajadores han recibido medidas disciplinarias. O sea, 37 empleados despedidos y 44 con medidas disciplinarias. The Wall Street Journal sostiene que Activision Blizzard ha reunido alrededor de 700 informes de empleados donde estos expresan su preocupación por la mala conducta en el lugar de trabajo y otros problemas. La portavoz de la compañía no confirma esta cifra, pero sostiene que los comentarios de los trabajadores que ha recibido la empresa incluyen desde declaraciones en las redes sociales a un pequeño número de afirmaciones potencialmente graves que la empresa ha investigado. Las fuentes del periódico afirman que Activision Blizzard ha revisado más del 90% de los informes de los empleados que han presentado. Toda esta documentación se ha reunido desde julio de 2021, cuando el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda del Estado de California presentó una demanda contra la compañía por la creación de una cultura de acoso sexual. Fíjate tú lo que está diciendo, ¿eh? Contra la compañía por la creación de una cultura de acoso sexual y discriminación por razón de sexo. Una cultura de acoso sexual y discriminación por razón de sexo. Esta denuncia, o sea, entiendo que se refiere a mujeres. Lo mismo es otra cosa, pero quiero entender, la línea más directa de entender esto, para mí, es que estaban discriminando a mujeres. Acoso sexual y discriminación por ser mujeres. ¿Es esto? ¿Es posible que sea antes esto? Esta denuncia se suma a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. The Wall Street Journal sostiene que Activision Blizzard tenía previsto publicar antes de terminar en 2021 un informe donde resumía las acciones, como los despidos, que había ejecutado para afrontar las denuncias de acoso sexual laboral. Sin embargo, aquí viene el máquina, Bobby Kotick, ¿vale? CEO de esta empresa, director ejecutivo de la compañía,
decidió retrasarlo al creer que el informe podría dar la imagen de que los problemas internos de la compañía eran peores de lo que la opinión pública ya sabía. El pasado diciembre, Activision Blizzard se comprometió a ser más transparente con sus empleados. O sea, director ejecutivo de la compañía decidió retrasar el informe porque dice, joder, es que si sacamos este informe ahora, va a parecer que la cosa es peor de lo que la gente ya sabe. Pues, hijo de puta, ya nada más que por decir eso, ya me está diciendo que el informe es la polla. ¿Me entiendes? Ahora sí que estoy asustado, enséñame el puto informe, ¿sabes? Ay, Dios mío. Y aún seguirá Kotick, seguramente sí. Seguramente sí. El pasado diciembre Activision Blizzard se comprometió a ser más transparente. Es que es la cosa. La falta de transparencia es un problema. Yo entiendo compartimentar información delicada de la empresa. Compartimentar información ejecutiva de la empresa, de su día a día laboral. Pero la transparencia en acciones para y por los empleados, eso debería ser total. Es más, yo estoy hasta de acuerdo en publicar los sueldos. Si la ley del país te deja, publicar los sueldos públicamente no me parece mal. Ya os he dicho, como lo hace Noruega. En Noruega tú puedes ver los sueldos de cada ciudadano noruego. ¿Vale? Esto lo traemos aquí. Y aunque al principio la gente, cuando se publicó ese portal de transparencia, le causó mucha curiosidad el entrar a mirar cuánto cobra tu padre, tu vecino, tu amiga de no sé dónde, o cuánto cobra tu youtuber favorito noruego, luego ya se normalizó. Se normalizó el hablar de dinero. Pues sí, yo cobro esto. Pero cobraré esto porque me lo merezco, porque no me lo merezco, porque estoy explotado, porque estoy muy bien valorado en mi empresa. Pues es lo que cobro. Y ya está, ¿vale? Después, cuando se normaliza, ya no es para tanto, ¿vale? Desde julio de 2021, las acciones de Activision Blizzard han caído cerca de un 30%. Más tendría que caer. Mientras que el índice Nasdaq, o sea, ojalá, ¿eh? Activision Blizzard cayera tanto, que tuvieran que vender a lo loco acciones y se hiciera con el poder alguna empresa que yo valore ahora mismo positivamente. Empresas que valoro positivamente ahora mismo son Microsoft. Por ejemplo, me parece que está comprando empresas, pero lo está haciendo muy bien. Está comprando empresas, ya lo leímos en una noticia. Está comprando empresas y la está dejando hacer. Les está diciendo, seguid el camino que habéis llevado vosotros porque nos gusta. Os hemos comprado precisamente porque nos gusta. Pero tomad un volquete de recursos. Dinero, contratación, oficinas, plataformas. Toma, ¿qué necesitas para hacer lo mismo? Pero a lo bestia. Más. Queremos como que hagan más. Pero lo mismo, seguid dirigiendo vosotros. ¿Vale? Porque nos gusta el camino que lleváis. Este es el camino de los últimos 5 o 10 años. No, 10 no creo que llegue. 5 o 8 años más o menos que lleva Microsoft. Por ejemplo, una empresa que valoro. Tendría que ver qué otras empresas me gustaría que Activision Blizzard fuera comprada por. Lo estoy hablando ya como Yoda, pero bueno. No lo sé, pero ojalá. Ojalá, o bien que Activision tuviera que vender Blizzard. Y a mí me interesa que venda Blizzard, ¿vale? No me interesa Activision no me interesa nada. Pero Blizzard sí, ¿vale? Y que no la compre un Ubisoft, ni un EA, ni nada de esta mierda, ¿vale? Pero bueno, que no la compre Tencent, porque la va a comprar Tencent. Tencent que lo está comprando todo, ¿vale? Mientras que el índice de Nasdaq, en el que cotiza la compañía, ha experimentado un crecimiento de 2,7% durante el periodo del mismo periodo de tiempo. Algunos inversores han expresado su preocupación por cómo la compañía está gestionando las denuncias de acoso sexual laboral, pero Klasky asegura que el apoyo de la Junta a Bobby no ha cambiado. Pues el primero que se tiene que ir a su puta casa, macho, Bobby Kotick. Está agarrado como una lapa el cabrón, el Bobby Kotick, ¿eh? No suelta el cargo, ¿eh? No suelta el cargo, me estoy quedando flipado, tío. Mr. Durbus dice, en LinkedIn y demás hay más de 50 ofertas de puestos de curro, pero vamos, que en Estados Unidos te acusan de acoso sexual por decir que una compañera está muy guapa, entonces no sé hasta qué punto es todo cierto. A ver, Mr. Durbus, dentro del acoso sexual hay muchos rangos, hay muchos grados, ¿vale? Pero es que decir que una compañera está muy guapa, lo mismo es una apreciación que no tenías que haber dicho, ¿vale? ¿Por qué tienes que dar tu opinión sobre lo guapa o fea que deja de estar una compañera? Porque si tú dices que una compañera está guapa, ¿vale? Entra dentro del terreno de lo personal, ¿sabes lo que te quiero decir? Imagínate, ¿no? Que un compañero o una compañera viene cada día a decirte, oye, qué guapo estás. Oye, qué guapa estás. Oye, qué guapa estás. Lo mismo, un comentario, porque hay un cierto amistad y colegueo con esa persona, es de agradecer. Pero lo mismo, hay entornos laborales donde no ha lugar
¿vale? No a lugar que se den a ese tipo de apreciaciones personales. Y es eso lo que hay que medir, ¿vale? Yo si tengo algún compañero o alguna compañera con la que me llevo muy bien y nos tomamos café juntos o lo que sea, y le digo, hey, tal, oye, qué bien vestido, qué bien te queda esa ropa o lo que sea, yo qué sé, oye, que has hecho el pelo, está guapísima, yo qué sé, porque hay un colegueo, una amistad, está bien. Pero imagínate que yo trabajo en un departamento, soy el líder de un departamento y voy a una empleada y le digo, uff, qué guapa vienes hoy, ¿no? Es creepy, tío. Es creepy porque no hay una relación de colegueo, ¿vale? Y aparte, que hay que tener mucho cuidado de rango superior a inferior, ¿vale? O sea que, sé que es muy normal y en países como España o países latinos, es muy normal ese tipo de acercamiento a la burbuja de personal, ¿no? Y esa invasión de la intimidad del otro, ¿no? Pero tenemos que intentar separar lo laboral de lo personal. Es muy importante para tener relaciones laborales sanas, ¿vale? Se desenfoca la cámara de la potencia de lo que estoy diciendo ahora mismo. Para tener relaciones laborales sanas, hay que saber leer la distancia social que tenemos con esa persona. ¿Estoy en rango de poder decir esas cosas o no? Yo, por ejemplo, trabajé con un compañero de trabajo que no sabía medir eso. Y tenía comentarios personales sobre la gente de su alrededor que eran incómodos. Eran incómodos. Te comentaba cosas de una forma muy creepy. En plan, oye, me gusta mucho cómo te queda esa camisa. No sé si es porque llevas un sujetador más apretado hoy. Comentarios así. Y era un tío que no tenía amistad con nadie, pero él entendía que tenía una gran amistad con todos y que era un cachondo. Él se creía que era un cachondo. Este es el perfil, ¿vale? De la persona. Él se creía que era un cachondo. Se creía que era el rey de la fiesta. Vale, os voy a poner un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. Michael Scott en la serie The Office, el jefe de la serie de The Office, la versión americana, que es lo mismo que la versión inglesa, pero en este caso estoy refiriendo a la versión americana. La versión de Michael Scott, ¿vale? El protagonista. De la serie The Office, el jefe, es el típico jefe que se cree el colega de todos, se cree un jefe enrollado, se cree el que lo sabe todo, ¿vale? Y todos sus empleados le miran con el goterón de sudor aquí, súper cringe y de vergüenza ajena, ¿vale? The Office es eso. Bueno, pues este colega que trabajaba conmigo, repito, colega laboral nada más, era Michael Scott. Era el típico que iba por ahí y todo el mundo con el goterón. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene un compañero de trabajo. ¿Y sabéis cómo le llaman a ese compañero de trabajo? El abracitos. ¿Sabéis por qué le llaman el abracitos? Os lo podéis imaginar, ¿verdad? ¿Por qué todas las compañeras, por qué ella y el resto de compañeras le llaman el abracitos? ¿Sabéis quién no le llama el abracitos? Los compañeros. Los compañeros de trabajo no le llaman el abracitos. Pensad por qué las compañeras le han puesto el pseudónimo. Ya viene el abracitos. Y los compañeros no le han puesto el abracitos. Eso es lo que estoy diciendo. No todo el mundo sabe leer las relaciones sociales. No todo el mundo se le da bien esa mierda. Yo presumo de que a mí se me dan bien. Lo mismo me equivoco, pero yo presumo que a mí se me dan bien, ¿vale? Pero yo cuando veo a alguien así, digo, hostia, tío, muy cringe. No, stop. Stop, ¿vale? Relaciones sociales siempre distantes hasta que estés 100% seguro de que ya hay un acercamiento. Pero si no estás seguro, no lo hagas, tío. Ante la duda, no lo hagas, ¿vale? ¿Vale? Es muy cringe. Yo porque he visto estas cosas muy cringe. Entonces, el acoso sexual, no tomarse la broma. En el ambiente laboral, no tomarse la broma. ¿Vale? No tomarse la broma. Es que... ¿vale? A ver, que estoy leyendo por ahí. Si me pasa a mí... Es que quiere tema, dice. Sí, sí. Mr. Durbu dice, ya, sí, eso lo entiendo, pero quiero decir que el estudio será mucho más intenso. Hombre, espero que sí. Pues yo a un compañero recuerdo bastante a menudo que es calvo. ¿Cómo? Pues yo a un compañero le recuerdo bastante a menudo que es calvo. Bueno, porque tiene una relación de amistad con él y dices, tú, puto calvo. Y él te dice, tú, puto... Yo qué sé. Asqueroso, no sé lo que te dirá. Sí, con ese tono ya sucio. Yo sé poner el tono sucio bastante. Sí que sonó muy creepy, dice Jordi, claro. Dos hosties de Mimi. Ay, Dios mío. Fuera de lugar total, claro. Alegen le dijo que parara con esto. No, la cosa es que al compañero este rollo Michael Scott que yo tenía, en algún momento yo se lo insinué. Le digo, tío, te pasas un poco con esta gente. Pero siempre él se pensaba que yo estaba equivocado. Siempre decía que no, que si a ellos les gusta que yo le hable así, no sé qué, o a ella les gusta que yo le hable así. Y yo pensando, Dios, o sea, este tío cualquier día se le va a ir la mano, se va a pasar y se va a liar aquí la de Dios. Pero bueno. Claro, pero es que yo creo que eso ya es más cosa de educación personal. A mí no se me ocurre decirle eso a nadie. Ya, pero a ti no se te ocurre decirlo, Mr. Durbuz, pero tú porque tienes la educación y sabes dónde están los
límites, ¿no? Los boundaries, ¿no? Límites, ¿no? Pero cuando ves a una persona traspasando los límites, ¿cómo reaccionas? Ese es el detalle, ¿vale? Tenemos que dejar de normalizar que haya otro que reaccione así. A mí me resultaba muy cringe y yo intenté, de alguna manera, transmitirle que, oye, que lo mismo no deberías hacer esto, ¿vale? Si hubiera visto alguna falta flagrante, evidentemente, incluso hubiera denunciado a los superiores y todo el rollo. No fue así que yo viera. Pero ya nada más que ese traspase de barreras, ya sí que dije yo, tío, córtate porque tal. Y él se pensaba que estaba equivocado, tío. Digo, ya verás cómo algún día te vas a dar una hostia. El otro día mi cuñada y mi pareja se quejaban de lo común que se está volviendo el guapa, cariño, cielo, etcétera, en situaciones y gente que no tiene la confianza para ello. Hombre, es que eso es duro. Eso es duro. Los apelativos cariñosos hay que tener cuidado con ellos. Te lo digo yo, que yo a mis amigos les digo picha cojones, porque soy de Cádiz y hablamos así, de asqueroso, y a mis amigas les digo chocho. Y me diréis, hostia, qué basto suena eso. Bueno, en un ambiente de gente de Cádiz no suena basto si sois muy amigos. Muy amigos no, ¿vale? No, ¿vale? Porque la diferencia son la distancia social que tengas con esa persona. Si esa distancia social que tengas con esa persona es de plena confianza, puedes decir lo que sea. En Cádiz nos insultamos como colegueo muchísimo. Y está dentro de nuestra distancia social aceptada, permitida, incluso si no te llamas así, es como que no tienes la suficiente confianza para llamarte así, ¿vale? Pero es verdad que hay que tener cuidado, tío. Eso de, hey, guapa, ¿me ayudas con no sé qué? O sea, yo qué sé, me imagino un ambiente de oficina, dos personas que no tienen, que son compañeros de trabajo ya, decirle a una tía, hey, guapa, ¿me ayudas un momentito? Oye, guapa, ¿quieres que te ayude? Hey, cielo, perdónate. Hey, cariño. La tía diciendo, ¿cómo que cariño? ¿Tú le dirías cariño a un compañero de trabajo? Otra cosa es que hagas esas coletillas que decimos aquí en España, ¿no? Tío, tía, ¿no? Tío, ¿te ayudo con el ascensor, tal? Perdona, tía, te echo un cable, tal. Porque te sales solo, porque tú hablas así. No es profesional, pero bueno, lo dejaría pasar porque al fin y al cabo no estás haciendo ningún apelativo sobre cariñoso. Es una coletilla. Pero tomar como coletilla un apelativo cariñoso puede ser un poquito tal. Sí, hay que tener cuidado. También depende mucho del tono con el que lo digas. Ya, es que el tono es complicado. Se te nota mucho cuando es un halago sin mala intención y cuando no. Ya, Mimi, pero ante la duda, como el tono es interpretable, ¿vale? Yo recomiendo que no hagáis tonitos, ¿vale? Porque no es lo mismo, cariño, te aguanto el ascensor. Cariño, te aguanto el ascensor. Pues parece que lo has dicho así corriendo, te ha salido la palabra cariño y no pasa nada. Pero aún así la otra persona lo puede interpretar mal. ¿Y para qué no vamos a andar con tonterías si estamos en el trabajo? Yo sé que estas cosas a muchos les molesta porque cuesta mucho filtrar aquí arriba. Sobre todo cuando lo tienes normalizado, cuesta mucho filtrar aquí arriba. Pero bueno, se trata de ir filtrando poquito a poquito y de ir mejorando y ser cada vez más, ¿sabes? Más tolerante con la gente y, ¿sabes? Y más tolerante tú y todo el rollo. Y que la gente también sea más tolerante cuando tú te equivoques. Y poquito a poquito, todo un poquito de tolerancia. Y al final quedamos un ambiente cómodo para todos, ¿no? Buena, Supermollita. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Un abrazote. Pues entonces a ese tío le tiene que pasar cualquier día para que aprenda, claro. A los que ya no tienen remedio, pues algún día le debe pasar algo, claro. La primera vez que nos vimos... Bueno, de momento lo que le pasa a ese tío es... la distancia... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué? Alejandro, muchas gracias por el host, tío. Besote, Alejandro, que eres un crack. A ver, a ese tío lo que le pasó es que la distancia que cogió el resto era brutal. Nadie quería quedar con él, la gente quedaba fuera del trabajo y no lo llamaban, hablaban mal de él a sus espaldas. O sea, ese tío cada vez le estaban haciendo el vacío más grande, porque ese tío es que estaba empujando a todo el mundo fuera, porque es que era horrible ya. Y repito, no hacía nada ilegal, pero sí eran cosas socialmente o moralmente reprobables, eso de estar así todo el rato, ¿no? Esos comentarios, un poco creepy todo el rollo, ¿no? Además que era creepy, hablando era creepy, ¿vale? Dice Chisu, la primera vez que nos vimos me hablaste con mucha confianza de mi chiribía, creo que era abuso, pero me encantó. Seguramente sí. Yo lo primero que hago cuando conozco algo digo, oye, esa chiribía, tú entiendes electricidad, pero bueno, ese paquete, tú trabajas en Amazon, ¿eso qué es? Así, yo conozco a la gente y hago eso. Yo le dice, yo voy por delante y digo... Y digo, sí, si hago algo que no te gusta, dímelo. Por si acaso estoy malentendiendo la distancia, que me lo... Bueno, si tú ves que tú no vas a poder interpretar bien las relaciones sociales, puedes preavisar, puedes decir, oye, si ves que hago algo, yo soy muy cercano, si ves que hago algo que te molesta, párame, que es que no es que lo estoy haciendo porque quiera comerte de toda la campanilla, simplemente que es que, bueno, pues soy una persona muy cercana y ya está, ¿vale? El refranero popular es muy sabio. Donde tengas la olla, no metas la hander. Vale. De nada, hombre. Alejandro, un abrazote, tío, que eres un crack. Hermoso todo, dice Tefe. Sí, sí. Dice Teach, no te hagas el evasivo. ¿Para cuándo un Psycho 24-7? No me hago el evasivo, Teach. Es que intento evitar todos los mensajes que mencionéis otros streamers y otra... Y, ¿vale? Y no.
¿vale? Porque me puedes preguntar lo mismo sin mencionarme a nadie, ¿vale? Entonces, como ya estoy cansado de que venga aquí la gente, todo el mundo haciendo referencia a sus streamers barra youtuber favoritos, pues yo cojo y mi cerebro ya dice, a ver, vale, fuera, a ver, vale, fuera, y ya está, ¿vale? Un Psycho 24/7 durmiendo. El 14 de marzo empieza el extensible de un año en Twitch. Aprovecho otra vez para contarlo. ¿Qué va a pasar ese 24/7? Bueno, 24/7, a ver ese 24/7. Pondremos un contador extensible, como todo lo que es extensible, y la gente, a través de suscripciones, regalos de suscripción, lo que sea, y donaciones y todas estas mierdas, alargarán el tiempo. Ya el otro día estuvimos calculando cuánto tiempo debía ser. Lo debo repasar con vosotros, pero más o menos ya creo que lo tengo claro. Y será para celebrar que estamos un año en Twitch. No creo que duerma. Es posible que sí, la primera noche me la pase en vela, pero bueno. De un año, qué locura, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. El 14 de marzo ya estamos un año en Twitch, sí, sí. Así que no creo que haga nada durmiendo. Lo que sí puedo hacer es aguantar, por ejemplo, hasta las 12 de la noche, o hasta la 1, o hasta las 2, una cosa un poquito más, ¿vale? Pero irme a dormir 8 horitas, ¿vale? O descansar 8 horas para el streaming, también para el tiempo, evidentemente, e ir empalmando días de horas en horas, ¿vale? Pero sí estar desde las 10 de la mañana que empieza el café de Mongolia hasta las 12 de la noche, por ejemplo. Bueno, hasta las 2 de la mañana, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo será lo suyo? Tenés claro que te vamos a retener acá para rato, ¿no? Sí, sí, ya, ya. Lo que pasa es que yo no quiero hacer durmiendo porque, aunque lo estuve comprobando, yo me tumbé aquí. Bueno, lo hice con vosotros en una tarde. Dije, a ver, ¿qué pasa, gente, si me tumbo aquí? O sea, si venís a los streaming por la tarde, la primera media hora, ¿vale? O a veces alargo un poco más, pero bueno, la primera media hora es charlando un poquillo, ¿vale? Y en esa charla digo, oye, pues, ¿qué os parece tal? Y me tumbé aquí en el suelo. No sé si hay clip, creo que no hay clip. Me tumbé aquí en el suelo para comprobar a ver cómo era y tal. Y dije, hostia, pues me podría poner aquí un colchón y me duermo aquí con vosotros. Pero luego dije, es que es ridículo. Es que ¿para qué voy a hacer eso, tío? O sea, yo entiendo que lo haga la gente, pero yo no tengo necesidad de hacer eso. ¿Vale? Un amigo está organizando eso y vamos a relevarlo a la noche. Él de fondo durmiendo, claro. Pero es que, bueno, yo es que ¿para qué voy a enseñar cómo duermo? No tiene sentido. No tiene sentido. Yo lo que sí haré será cocinar en directo, todas las cosas, ¿no? Eso sí lo haré. Ducharme ya estoy dudando, porque como se me caiga la cámara y se vea algo que no toca, ¿eh? Lo mismo tenemos el OnlyFans aquí en Twitch. Lo ha dicho, directo extensible de un año. De un año no, cabrón. No me jodáis. Me veo palizón, a ti me refiero. Sí, sí, lo sé, lo sé. Sé que es una paliza, pero... Pero entre comillas me apetece. Lo que pasa es que yo lo empecé a decir y de repente la gente me ha empezado a asustar. Para empezar me asustan diciendo, estoy ahorrando. O sea, lo que está diciendo la gente es que va a donar tanto dinero que vamos a estar aquí, pues no sé. Lo que pasa es que, claro, yo opino. Digo, bueno, si van a donar mucho dinero, también vamos a coger mucho dinero para el canal. Eso es buena noticia. Pero luego digo, vale, vamos a coger mucho dinero un mes, pero luego voy a pasarme 6 meses sin coger nada. O sea, ¿me va a compensar? Así que lo mismo prefiero que no. O sea, y me pego una paliza que eso va a ser insano. Nuevo programa, Cocina con Psycho. Pero eso ya está. Bueno, nuevo programa, Cocina con Psycho. Ya hemos hecho varias versiones. A ver, algo se tendrá que dar para la hipoteca, dice Juan Maca. Hombre, algo... Yo... Tengo que pagar hipoteca, tío. Pero lo decimos porque te lo crees. Ah, vale, vale. Bueno, vale, vale. Psycho extensible con un tope 24-36 con paradas para dormir y eso. A ver, tope no voy a poner porque espero que el tope sea el tope lógico de la que la gente ya puede dejar de donar. Y ya está, nos hemos reído. Ya está. Pero es que a veces habéis hecho una locura que yo me estoy empezando a dar miedo. Espero no perdérmelo, hombre. Espero que no. En Venezuela es muy normal decirle mi amor, mi bella, mi linda a todo el mundo, tanto hombre a mujeres y viceversa. Claro está que depende del tono con el que lo digas. Eso le ha traído muchos problemas a los venezolanos fuera del país. Por ejemplo, aquí en Perú, los peruanos se lo toman en serio y se ha armado tremendos líos. Totalmente correcto. Dejas a Aria en la silla y vas a vivir. Algún loco que haya 10.000. Hombre, no. No tenemos ese nivel de locos. O sea, sé que le ha pasado al Rubio, sé que le ha pasado a varias personas que de repente ha venido alguien y le ha soltado ahí una mortela que te caga. Pero yo solo espero que si hay algún millonario en el chat, sí que lo haga. La gente que no sea, pero puto millonario, ¿eh? O millonaria. Si no es una millonaria o un millonario, no quiero saber nada de esto, ¿vale? Porque no quiero que una persona normal, de clase baja, clase media, ¿vale? Normal, recordad que empiezas a ser clase media cuando cobras a partir de 55.000 euros dólares al año.
Eso es un sueldazo, ¿eh? Por tanto, creo que la mayoría, puede que alguien toque la clase media, pero tampoco se dispare, ¿vale? Y la clase alta no sé si eran 100.000 o 150.000, no sé. ¿Vale? Así que yo lo que quiero es que ayudéis al canal con un poquito, porque un poquito cada uno, al final tenemos Psycho 9000 y comunidad para rato y con todas las cosas que preparo y todas las cosas. Eso. Lo que sí me voy a preparar es una agenda. Me estoy extendiendo y todavía me queda una noticia. Lo que sí me estoy preparando es una agenda para, que bueno, la prepararé aquí con vosotros también, para que según se vayan cumpliendo metas de tiempo, ¿vale? Pues cuando lleguemos a tantas horas acumuladas, especial de no sé qué. Cuando lleguemos a tantas horas, especial de no sé cuánto. Y al final, pues un dúchate con Psycho. Y me voy a la ducha y me pongo la puta cámara. Si conseguimos acumular no sé cuántos días, os ducháis conmigo. Evidentemente, solo se me ve la cara, pero ducháis conmigo. O me ducho con bañador, también. Podía ser, ¿no? Me ducho con bañador y así, pues, parece, ¿no? ¿O qué? Vale, ya está. Siguiente noticia y última, ya, ¿vale? Dúchate con Trichini, como Borat. Podríamos hacerlo como Borat. En verdad tiene contexto. Lo que pasa es que yo no quiero enseñar mis pezones en cámara, que eso luego queda fatal. Además, imagínate lo blanco que yo soy. O sea, es que no os acordáis lo blanco que yo soy. No, creo que nadie está acordando lo blanco que yo soy. Creo que nadie está teniendo en cuenta lo blanco que yo soy, ¿eh? O sea, ojo, cuidado, ¿eh? Imagínate en el baño. Me puedo duchar a oscuras. Mis ojos, sí. Con el baño de Borat, sí. Eres blanco como un pequeño crudo. Como un pequeño crudo. Blanco nucelar, sí, totalmente. O sea, yo soy muy blanco. O sea, yo no quiero enseñar ninguna parte del cuerpo así que exponga demasiado, pero yo soy tremendamente blanco. O sea, tremendamente blanco. O sea, no sé si puedo enseñar... Bueno, no, ya voy a enseñar más ya. Ya soy muy blanco, tío. Que no me hagáis enseñar carne, coño. Vale. Es que me tiras de la lengua. ¿Cómo puedes ser tan blanco siendo gaditano y viviendo en Valencia? Buliario, eso me lo han dicho siempre en Cádiz. Yo en Cádiz siempre he sido el blanquito. Mis hermanos son todos medio gitanos, tío. O sea, es que tendrías que ver lo moreno que son mi hermano, mi hermana, mis padres, todo. ¿Vale? Pero en la familia de mi madre hay una rama más blanca, con ojos claros y con tal, y pues yo salí. Yo era de pequeño, blanquito, pecosito, ¿sabes? Ojos verdes, o sea, muy blanco. Nórdico. Tengo que me cae demasiado bien. Teach, no me vayas a pegar una piropo, hostia, te lo pido por favor, ¿vale? Es que cuando la gente me da un piropo, siempre pienso que después viene una hostia, ¿vale? Te preparan, te dicen, oye, estás muy guapo hoy. Y yo, gracias, para tener una legaña como un tortellini en el ojo izquierdo. Hostia, tu puta madre, ¿vale? No me des la hostia, ¿vale? Presenta a tus hermanos, dice Steph. Mi hermana ya ha salido en vídeos de YouTube y mi hermano ha salido en fotos de Instagram. De hecho, subí una foto de Instagram que estaba Fluffy, estaba mi hermana, estaba mi hermano, estaba mi madre, estaba su perrito y su gatito, las dos cosas. Eres lo máximo, mi lindo, dice Supermonita, acoso sexual. Que te violo, digo que me violas, digo que nos violamos. Ahí vengo, voy a chumear para un trabajo práctico. Vale. Venga, leo la última noticia, que me enrolláis. Y al final se me van a cumplir las 2 horas mongolas. Bueno, la hora mongola, que son 2 horas... del planeta Tierra. Vale, esta es la última noticia. Dice Phil Spencer sobre la posible Game Pass de PlayStation. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojalá se cumpliera, ¿eh? Y su llegada al PC. Es la respuesta correcta. Xbox, ¿vale? O sea, Phil Spencer, en la división de Xbox, lo está haciendo bastante bien. Lo está haciendo súper bien. Hay dos compañías que están brillando muchísimo en esta generación. Una es Microsoft, gracias a su división de Xbox. Con el Xbox Game Pass, creo que aquí no hay nadie que esté en contra de Game Pass. O sea, es que es increíble Game Pass. Game Pass es mel de cañamel. ¿Vale? Y la otra compañía es Nvidia, que no tanto por su división de tarjetas gráficas, ¿vale? Que esa sí que me sacan bastante de mis casetas y de mis casillas, sino por su división de GeForce Now, que yo le digo GeForce Now y la gente le da mucho coraje porque se dice GeForce Now, ¿vale? Pues GeForce Now, aquí le decimos GeForce Now porque somos así de gatetos, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Su división de GeForce Now, que lo está haciendo muy bien, aunque le estén poniendo la zancadilla constantemente. Eso fue hace unos años. Ha ido superando lo de la zancadilla, ha ido metiendo juegos y GeForce Now ahora es una plataforma que flipas. O sea, son las dos únicas plataformas que yo te digo, igual que pagas Netflix, porque ves muchísimo Netflix y te compensa, GeForce Now y Xbox Game Pass, para jugadores de PC al menos, obligatorio. Es verdad que son muchas cosas, son muchas cuotitas, pero coño, es que no pagas ni un juego, tío. A ver, vamos allá. Dice Phil Spencer, jefe de Xbox y vicepresidente de Microsoft, no suele perder la ocasión de hablar y opinar sobre cosas que pasan en la industria del videojuego. Mira, lo estoy escuchando al vecino arriba.
Se escucha, pero regular. El último ejemplo de ello lo tenemos en unas palabras del ejecutivo a IGN, que le han preguntado sobre la posibilidad de que Sony presente un servicio similar a Xbox Game Pass y el desembarco de PlayStation en PC. Dice, no pretendo que esto suene como si ya lo hubiéramos resuelto todo, pero creo que la respuesta correcta es permitir que tus clientes jueguen a los juegos que quieran, donde quieran jugarlos, y darles la opción de elegir cómo construir su biblioteca, y ser transparentes con ellos sobre cuáles son nuestros planes en cuanto a las propuestas para PC, cross-gen y este tipo de cosas. Dice Phil Spencer cuando le preguntan sobre los rumores de Spartacus, nombre en clave del servicio que debería transformar a PlayStation, que debería transformar a PlayStation Plus. O sea, es posible que PlayStation ya esté dándole un giro de tuerca a PlayStation Plus para convertirlo en otro servicio. Esperemos que no quede Xbox Game Pass, ¿vale? Por ahí polula que Steam también está creando un Game Pass. Es que si Steam crea un Game Pass, nos vamos a hacer todos el culo pesicola. O sea, os lo digo, ¿eh? Os lo digo. El problema es que son tantas cosas que al final, macho, lo que no llegamos a 1000 euristas, estamos jodidos. Ya, ya, sí, lo sé, eso. Dice, cuando escucho que otros hacen cosas como Game Pass o apuestan por el PC, tiene sentido para mí porque creo que esa es la respuesta correcta, añade el ejecutivo. Spencer continúa comentando que la aparente intención de Sony de emular el Game Pass no es para él una prueba de que Xbox y su equipo tengan razón, sino una demostración que la dirección que están tomando, sino una dirección de la... ¿Cómo? Sino una demostración de la dirección que está tomando la industria. Es más, cree que es algo inevitable, como Thanos, ¿no? El ejecutivo también tiene muy claro que debemos seguir innovando y seguir compitiendo, porque las cosas que estamos haciendo pueden ser ventajas de mercado hoy, pero solo se basan en que vamos primero, no en que hayamos creado algo que nadie más puede hacer. O sea, Microsoft ahora mismo sabe, o este hombre sabe, que la ventaja que tiene Microsoft no es que tiene algo único, sino que ha salido primero de la casilla de salida. Ya está. Por tanto, tiene que seguir corriendo. ¿Vale? Si no, va a ser la tortuga y la liebre. ¿Acordáis de la tortuga y la liebre? Pues esto igual. Ahora mismo, Microsoft es la puta liebre. ¡Pam! Tira. Pero los otros van detrás de la tortuguita, ¿vale? Y al final te pueden pillar. Creo que la respuesta correcta es lanzar grandes juegos, lanzarlos en PC, lanzarlos en consolas, lanzarlos en la nube y que estén disponibles desde el día uno en la suscripción, dice Spencer. Y espero que nuestra competencia haga esto. Es que creo que dijo que tenían 18 millones de suscripciones en Xbox Game Pass. ¿Sabéis el dinero que es eso? Es una locura, tío. Normal que le salga rentable Xbox Game Pass, ¿vale? No hay nada escrito en piedra, pero si los rumores de Spartacus se confirman, Spencer podría llevarse una pequeña decepción. Según la información de Bloomberg, el plan de Sony pasa por abandonar PlayStation Now y relanzar PlayStation Plus, con tres opciones de suscripción. La primera incluye los beneficios existentes en PlayStation Plus. La segunda añade acceso a un catálogo de juegos como Game Pass, pero sin títulos first party de lanzamiento. Y la tercera suma demos, juegos en streaming y una biblioteca de clásicos PS1, 2, 3 y PSP. A ver, es que esto va a depender de los precios. Esto no depende de las categorías que pongas. Porque si la categoría que pongas última vale 5 euros, todo el mundo se vaya a la última. Pero si la categoría última que pone vale 50 euros, no se va a ir nadie. Entonces, por muchas cosas jugosas que pongas en el último escalón, no lo va a pagar ni Peter, ¿vale? Porque va a depender del precio, no de lo jugoso que sea el escalón, ¿vale? Ahora mismo es muy jugoso. Ahora mismo es muy jugoso. Pero es jugoso sin precio. ¿Cuánto está dispuesta a pagar la gente por una suscripción? Pues ya te digo yo que más de 10, 12, 15 euros, dólares, no creo que pague, ¿vale? En resumidas cuentas, la principal diferencia entre Xbox Game Pass y el nuevo PlayStation Plus es que los juegos de PlayStation Studios no estarían disponibles desde el primer día en el servicio. Y ese es el mayor valor añadido de Xbox Game Pass, que tienes los juegos AAA y todos desde el puto día 1. Eso es lo más revolucionario que tiene Xbox Game Pass y aquí se está equivocando Sony. Aquí, desde mi perspectiva, se está equivocando Sony. En el pasado, Sony ha dicho que el modelo de Xbox Game Pass no tiene ningún sentido financiero para PlayStation. Mientras que Phil Spencer insiste en que su servicio es muy, muy sostenible. Que esto es lo mismo, ¿no? Ellos dicen que no tiene sentido financiero porque ellos no tienen el músculo económico que tiene Microsoft. Dice que ellos no pueden mantener un Xbox Game Pass tal cual lo hace Microsoft. Pero creo que hasta el final es una bola de nieve. Tú al principio sacrificas un montón de beneficios para que crezca ese servicio y que mucha gente lo adopte. Y luego, como hizo GeForce Now. GeForce Now al principio era gratis, todo el mundo entraba gratis y estabas poniendo tus servidores, gastado un dineral, me imagino que una millonada, en esos mega servidores. Y cuando empezó a coger forma, ya todo el mundo quería pagar. ¿Me entiendes?
Pues esto es igual. Si el Xbox Game Pass al principio costaba un euro. Recordad que vosotros podéis daros de alta. Yo tengo un vídeo en YouTube que habla de eso. Podéis daros de alta en Xbox Game Pass por un puto euro. El primer mes es un puto euro, ¿vale? Y luego creo que son 3 euros durante los no sé cuántos meses siguientes, ¿vale? Y luego ya se pone a precio normal, que creo que son 9 o 10, ¿vale? Que yo los pago bien a gusto porque ya os digo, es que está buenísimo el estudio. Está buenísimo. Vale, gente, pues dicho esto, nos vamos a ir, vamos a dejar por aquí. Nos vemos luego porque he clavado las 2 horas, ¿eh? Hoy he clavado las 2 horas, la horita mongola la tengo ya, vamos, cronometrada, aquí. Nos vemos luego a las 4. ¿Jugando a qué? Posiblemente al Teto, pero creo que hoy es posible que tenga a los 3 moderadores para 7 Days to Die. Lo mismo jugamos con Kratos, lo mismo jugamos al Deathloop, no lo sé. Un besote a todos, disfrutad de la mañana y nos vemos. ¡Chao! ¡Simbo, no mires!